Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo. Hoy sábado, sábado travieso. Perdona un poco la tardanza, que he tenido ahí una urgencia en el baño y no he podido venir antes. Entonces digo, bueno, no pasa nada. Vengo tranquilo, aunque sea con 2 minutos de retraso, ¿vale? ¿Qué tal? Espero que estéis teniendo un buen fin de semana. Tenemos hoy un buen salseíto. De hecho, en la portada aparece poquito dentro de lo que vamos a llegar a tocar aquí esta noche. Pero bueno, la verdad es que me he dejado llevar un poco por la portada y he metido un poco lo de Juan, que yo creo que es un tema ya un tanto gastado, porque le han hecho una especie de entrevista muy interesante que toca varios puntos y que la leeremos aquí juntos si os apetece y si os interesa. Por supuesto, ya he visto a varios compañeros que lo han tocado, pero bueno, añadiremos como una opinión, un punto de vista que yo creo que a lo mejor puede ser diferente, ¿no? Muchísimas gracias, Villasan, que hemos llegado, cierto, a los 8.500 suscriptores en este canal. Estamos ya, vamos, a 1.500 de los 10.000. Así que, oye, estamos muy bien. Por cierto, se me ha olvidado poner las luces en los cascos, que yo, la verdad es que las luces las pongo muy por pura estética, como yo no me las veo. Solo me las pongo para cuando hago los directos y me las podáis ver vosotros. Uy, qué mal suena, ¿no? Uy, está ahí regular de batería los cascos, pero bueno, vamos a poner un amarillo, ¿vale? Un amarillo arriba. Y abajo vamos a hacer que vaya cambiando. Exactamente. A ver. ¿Se puso o no? Se debería de haber puesto, ¿no? Pues por la batería. A ver. Debería. Vale. Ahora. Ahora sí, ¿vale? No sé por qué salen como verdes. Ah, bueno, porque está cargando. Bueno, lo voy a poner cargando un poquito. Y ahora arrancamos. ¿Cómo estáis? He de decir que hoy, o sea, ha sido como un día un poco... Bueno, ha estado bien el día. Lo que pasa es que luego al final de la noche ha sido como esos momentos del día que a pesar de ser sábado, está un poquito más apagado. Pero bueno, luego he cenado muy bien y he recuperado toda la fuerza. Ya estoy aquí para darlo todo. Para salsear, para comentar un par de cosas, para dar una buena opinión, para dar aquí, traer un buen ambiente de jazz, ¿no? Así que espero que todos y todas estéis muy, pero que muy bien. Y nada, vamos a ir arrancando. Recordad, por supuesto, recordad que podéis apoyar este directo con un buen like y suscríbete, ¿vale? A ver un segundo, que hoy, sin querer, he cerrado la ventana en la que os tengo. Esto no puede ser. ¿Cómo os puedo quitar yo aquí? Eso no se puede hacer. A ver. Os pongo de nuevo en grande. Y de mientras aprovecho para daros las buenas noches. Como Lourdes Barreiro. Buenas noches. Gatape Baneomindu. Jackot María Noa. Está por ahí. Ximena. Bienvenida. Buenas noches. María Nosé. Villasan Mar Perea. Nerea Etxebeste. Ambada, nuestra moderadora. Bueno, también Noa está ahí moderando. Está tranquilita. Está ya en cama. Buenas noches, Yola Mar, Dulce Peña. Oye, veo caras nuevas. Me alegra veros por aquí. Ya veo que los sábados estáis soléis tener más tiempo porque me imagino que habrá gente que me dirá: se te oye raro. Se me escucha raro. ¿Tú crees? Puede ser por algo. No hice nada. No hice nada ni cambié el micro, ¿eh? ¿Se me escucha bien o se me escucha raro? Ahora me decís, ¿vale? Vamos apoyando con buen like. Y como decía, pues sí que es verdad que, bueno, los sábados, pues normalmente hay gente que no tiene que madrugar. Entonces puede permitirse estar hasta más tarde porque hay gente. Dicen eco. ¿Vale? Sí. Eso me gusta. Me gusta. Había tocado ahí una cosa de lo del micro. ¿Vale? No estoy todavía con el micro nuevo. Ahí está. ¿Vale? Bien. Ya se escucha bien, ya no hay eco, ¿vale? Exactamente, está quitado esto. Lo que no entiendo es por qué se me ha puesto la entrada esa, pero bueno. Perfecto, ya está. Me gusta que estéis atentos y atentas. Ya, ni toco, ni toco, ya está, perfecto. Bueno, como decía, me alegra teneros por aquí esta noche.
que yo sé que hay gente que no puede ver los directos cuando se emiten, simplemente lo ven después de emitirse en diferido. Entonces, bueno, me alegra tener caras nuevas por aquí. Y perfecto, ¿eh? Hoy vamos a echar una buena noche juntos. Muchísimas gracias, Paz55. Tengo pendiente lo de arreglar para poneros por aquí. Tengo pendiente eso de arreglarlo, que he estado liado. Y además, estoy esperando que me llegue porque soy yo muy listo. Tenía la oportunidad de comprar las cosas en una tienda de Madrid. Y yo siendo tan listo y sabiendo, bueno, la tienda tiene muy buenas reseñas y es muy famosa, compro las cosas en... No sé si lo voy a decir bien. Si está John por aquí me corregirá. O alguno o alguna de vosotros, vosotras. Que se llama Zoman. Que es una tienda de música, instrumentos, todo tipo de que tengan que ver con el sonido y todo eso. Una tienda bastante especializada. Y es de Alemania. Y yo tan listo hago la compra porque es que me ponía entrega estimada tal día. Mentira. Me venía todo de Alemania. Y claro, ahora está por España, que se supone que ha entrado ya la... Ha pasado ya la aduana. Bueno, la aduana es la, como la frontera, tal. Que me creo que me ponía por ahí en mensajito. Y tiene que estar en España. Espero que me lo traigan el lunes, por favor. Yo no puedo aguantar más con ese micro ahí aparcado. Unos cables que le he comprado. Es que me faltan dos cosas. Dos cositas. Estoy ya... ¡Ah! Estoy ya que no puedo. Hola a todos. ¿Por qué no me avisó si le di a notificarme? Pues ya no sé. Entonces es cosa de YouTube. Pero muy buenas noches, Sefi. Espero que estés bien. Bueno. He de deciros como cosa muy rápida. Antes de entrar, porque la verdad es que tengo un montón de cosas variadas, aparte de lo de Juan y todo, muy interesante esta noche, que justamente esta tarde, tú imagínate si nos pasa a nosotros, vamos a ponernos en esa tesitura de que a los vecinos de aquí se dejaron las llaves dentro o algo, se dejaron las llaves dentro, porque llamaron a la puerta, llamaron a un par de puertas desde el timbre y les abrí. Y claro, cuando me asomé, yo dije, pues si yo no espero nada, ¿quién será? ¿No? Y veo y digo, este es el vecino. Y resulta que fueron con un amigo a coger, pues no sé qué podían hacer, pero algo para abrir la puerta. En plan forzarla, ¿no? Y digo, madre mía. Estuvieron un ratito ahí haciendo ruido en la entrada, pero bueno, si ya están bien, si ya consiguieron entrar, pues todo tranquilo, porque es que además tienen un animal y yo creo que el animal estaba dentro. Entonces al pobre animal... que me he quedado aquí yo dentro. Y mis amos, ¿dónde están? ¿No? Entonces, bueno, la verdad es que la situación es un poco... Pero bueno, a mí se me ha olvidado alguna vez se me ha olvidado la llave en casa. Por suerte, pues había otra persona que tenía llaves y no se la había olvidado en casa, ¿no? Entonces por ahí me salvaba. Buenas noches, el canal de Rebeca, bienvenida. Buenas noches, el Labu06. Buenas noches a todos. Oye, cara nueva, me alegra ver gente que comenta por aquí. Qué guay. Algo que suele pasar, pues sí, ¿eh? Que enseña al animal a abrir la puerta. ¡Ay! ¡Oh! Vi una cosa, una cosita ya y ya arrancamos. Vi, esto hace mucho tiempo, un meme, era un vídeo, pero era espectacular. Es que tenemos que buscarlo. O lo paso a Telegram si lo encuentro. Que eran dos perros grandotes, no sé qué raza era, y estaban viendo el ordenador. Había un portátil y estaban viendo algo en el ordenador. ¿Qué hacen? Timbra y hace el perro. ¡Pum! Cierra el portátil, abre la puerta, sale el señor, que era un pedido o algo, que tiene un casco. Hay dos veces, dos ocasiones de esto, que tiene un casco y hace así con la bolsa, hace el perro. ¡Ah! Coge la bolsa, se da la media vuelta. Y en plan, como si fuese un caballo, le hace a la puerta ¡pum! Y le mete una coza a la puerta. Y le cierra la puerta en los morros al otro. Al repartidor. Pues tremendo, ¿eh? Es una obra de arte ese vídeo. Digo, vaya con los perros, qué bien enseñados están, ¿eh? Ay.
Buenas noches, Ardetroya. Buenas noches, se te ve muy bien. No sé qué hiciste con esa cámara, pero la imagen ha mejorado un montón. No le he hecho nada, ¿eh? No le he hecho nada. A ver. Sí que me he visto hoy un poquito más luminoso. Pero realmente no le he hecho nada. Puede ser que sean un poco... Es que es una cámara que ha sido muy explotada para los directos. Entonces, si daba en algún momento algún fallo o algo... Pues ahora se ve más luminoso. Y yo, tonto de mí, es cierto, ¿eh? Ahora de Troya, me mola que te hayas fijado. Porque yo digo, me veo un poquito más luminoso, pero no me lo he puesto en grande. Y yo, tonto de mí, me he traído algún foco. O sea, he comprado unos focos bastante económicos. En la luz, seguramente. ¿Tú crees? Es que tengo los LEDs y poco más. El foco. Estoy más luminoso, pero bueno, me alegro. Así me veis mejor. Pues tonto de mí, mañana me llegan unos focos. Chiquitos, porque la verdad no estamos para dejarme 100 euros en un foco. Pero están muy bien. Están muy bien. Súper económico y guay. Y el repartidor se fue sin la firma. Evidentemente, Monse. Tengo que encontrar eso y lo paso a Telegram. Hablando de Telegram. Hablando de Telegram, os lo dejo aquí. Os dejo mi canal de Telegram, nuestro grupo de sicarios, en la... Bueno, aquí, fijado, ¿no? Hay más luz y se te ve de forma más nítida. Nada, eso es solo el enfoque. Algún día que estaría enfocado más al micro que yo. A veces pasa que tenga más enfocado esto que lo otro, pero bueno. Guay. Trinity dice, ¿me puedes decir cómo se llama el canal de Telegram? Que el enlace me da error y quiero buscarlo en el buscador de Telegram. Pues te lo puedo buscar, Trinity. Sí que es raro, porque alguna vez ha dado error, pero yo no sé si es por el buscador, ¿vale? O por alguna cosa a través de donde lo abrís, porque normalmente no suele dar fallo. O sea, hay gente que me dicen, oye, pues a mí me va bien. Entonces, no sé si es algo, alguna cosa que tengáis restringida en el móvil que no os permita abrirlo bien. Jolín, ahora se me ve bien. Me he comprado focos. Bueno, ya trataré con los focos. Y me pongo un día una luz así azul y otra amarilla. Y parece que estoy aquí en un plato de... No sé, en una escena de cine, ¿no? Quedará guay para ambientar en algún momento. Para darle un toque diferente a los directos. A ver, ¿qué iba a hacer yo? Ah, vale, meterme en Telegram y, buscarte el nombre, en teoría. Es que creo que es un Telegram privado. Es un canal privado. ¿Quieres que lo haga? Lo puedo convertir en público. Lo puedo convertir en público. Pero claro, tengo que cambiar el link. ¿Sabes lo que puedes hacer, Trinity? Prueba abajo en la descripción a ver si ese link te funciona, ¿vale? Si no, contáctame por alguna red social, si tienes. Y vemos, porque la verdad es que estoy muy cómodo teniendo el Telegram privado para nosotros. Que no sea como un sitio donde pueda entrar cualquiera. Que es fácil entrar, pero normalmente contra más tonterías le pongas de por medio, pues no entra cualquiera, ¿vale? A ver, me vuelvo a poner esto ahí en chiquito. A ver si con tanto foco parece la Virgen María. A ver, no es mi intención, Monse. No es mi intención. En el siguiente directo se verá. Y espero, cruzamos los dedos, que este lunes me lleguen las cosas, ¿vale? ¿Cuánto llevamos de directito? Llevamos 15 minutitos, 220 personas y 172 likes, ¿vale? 200 me gusta, 200 likes. Y vamos arrancando, que... En verdad tengo unas cuantas cositas y variadas, ¿eh? Ok, te pongo mensaje por Instagram. Perfecto, perfecto. Y yo trasteo, porque es que no quiero tocar ahora la ligera. Y a lo mejor, ¿qué te digo yo? Trinity. Lo pongo en público y ahora se me cambia el link de Telegram. Y tengo que cambiarlo en el bot, tengo que cambiarlo en la descripción, tengo que cambiarlo en varias cosas, en varios sitios a la vez, ¿vale? ¿Ya te has puesto el micro? No, aún no. De hecho, este micro, mucha gente desconoce cuál es, pero es un micro que luce mucho, pero que yo le pongo esto para que se escuche mejor, para evitar las T's y las P's, ¿vale? Porque tiene como un antipop, un filtro dentro, pero no es suficiente.
Entonces... Es así. Y es súper bonito este micro. Y lo tengo bien configurado. Porque es que se le puede hacer unas cuantas cositas para sacarle partido. Esto va directamente al ordenador. Esto. El otro micro va a una tarjeta de sonido, a otro dispositivo y luego al ordenador. ¿Vale? Y es bonito este micro. Pero yo, bueno, yo le compré esto y dije, bueno, me da igual no lucirlo. Pero prefiero que se escuche bien. No es el nuevo, ¿vale? Aún no. Vale. Cuando le pulso aquí se mutea, ¿vale? Entonces la única dificultad es que tengo que ver la franja roja que esté encendido. Vale. Tenemos un par de cositas interesantes, un poco más sobre actualidad, podría decir, una cosita sobre actualidad que creo que, por si no lo sabíais, lo vamos a contar y a ver aquí juntos. Vamos a ver si esos 200 me gusta llegan y os voy a enseñar muy rápido, los cables que le he comprado, los cables que necesito para el otro micrófono, ¿vale? Voy a desenchufar esto. De mientras ya. Y os enseño eso. Y arrancamos, ¿vale? Son 17 minutos, ¿eh? Y hoy hemos empezado más tarde también, ¿eh? Esto son clases técnicas, ¿vale? Esto que tenemos de aquí es el cable XLR, ¿vale? Esto es lo que va al micro, en teoría. De hecho, cuando tenga los chismes ya os diré 100% porque yo esto no lo he hecho en mi vida. No he trasteado con estos micros. Cable XLR, ¿vale? Cable trenzado, lo que hace falta, que se me fastidie el cable. Pero bueno, este, que es lo que es el... Esta apertura... en la que veis siempre, ¿qué te digo yo? En los vídeos de Albert o en los de Javi, ¿vale? Si nos vamos a Albert, ¿vale? Me dais un segundito. Vale, te vienes aquí Albert, ¿vale? Vemos aquí un vídeo. Y veis esto de aquí. De hecho, creo que es el mismo. Os diría que es el mismo. ¿Veis? Este cablecito aquí. Esto es. Eso es. Esto por un lado, ¿vale? Que se llama entrada XLR. Estos son los, eso, esto es para los micrófonos dinámicos. Por lo general. Y luego, este es un cardioide, ¿vale? Si lo llego a saber, te envío esos cables y una fuente Phantom que compré y no uso. ¡Hostia! ¡Hostia! Pues es una pena, ¿eh? Es una pena. Y luego, por otro lado, tengo esta barbaridad aconsejada y dejándome llevar por un colega, ¿vale? Que esto es un jack de 6,3 milímetros, 6,35 si no me equivoco, que de hecho es, esto se utiliza en instrumentos y esto lo voy a conectar yo a la tarjeta de sonido para conectarlo al otro cacharrito que he comprado, que es como un preamplificador, pero además le puedo poner matices a la voz. Obviamente no voy a ponerme una voz que no tengo. Intentaré hacerlo, ¿no? Bueno, después de las clases, esto es cableado, ¿eh? Oye, FJ, yo necesito un cable para no sé cuánto. En verdad, no es tanto. No hay tanta diferencia. Ahora con lo de los móviles estaréis viendo que estaba el cable USB de carga normal, el de toda la vida, y ahora está el USB-C.
y varía. Y luego está lo de los iPhone, que todavía son más chiquitos. Bueno, ¿hemos llegado a 200 me gusta ya o no? Así me gusta, perfecto. Bien. Buenas noches, Lola, Gracia, Alicia, Fernández, Juncal, Flor. ¿Quién más por aquí? La Rosa. Por ahí, Jenny Van Es, Maite Otero. O la voz en off que pones en los vídeos extractos, me encanta. Pues esa voz, a ver, es que si la pongo Sefi, pero esa voz está un poquito tocada. Pero en edición. Tú imagínate que en vez de tener que editarla, directamente sale esa voz ya de aquí. Eso es de dioses, de sentirme yo aquí como un rey. Bueno, ¿qué tenemos por aquí, familia? Pues tenemos, ni más ni menos, que si el otro día estábamos hablando del tema del Twitter Blue, con el tema de Juanjo, que yo comenté y dije, a ver, Juanjo, si eres sincero y dices, he pagado la membresía, he pagado el Twitter Blue porque me interesa, básicamente porque esta ventaja que me dan y esta otra cosa me viene bien. Y además me gusta el stick porque me hace sentir bien, importante. Y si el tío es sincero, perfecto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Fardaba, como recordábamos, fardaba de ese stick que no está conseguido de forma genuina, que no le ha otorgado Twitter eso, pero él se atribuye como si se lo hubiese otorgado, ¿vale? Hablando de Twitter Blue, pues tenemos ni más ni menos que esto, voy a aprovechar este tweet de una chica que de hecho hace un tiempo, hace ya años, edité para ella, que se llama Lorena. Y explica aquí un poco la polémica que se ha liado con Twitter Blue, porque ni más ni menos, si no tenéis Twitter, ya igual mejor que no lo hagáis, o sea, que no entréis en esta red social, aparte de la toxicidad y a veces un poco los malos rollos que hay, como no lo utilices como lugar para informarte, para interactuar con gente que quieres, como entres en los charcos que hay aquí. Bueno, acabas con dolor de cabeza, ¿vale? Dice aquí Lorena, ¿vas a pagar por Twitter Blue o cómo prefieres perder tu cuenta? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque la gente que, digamos, lleva mucho tiempo en Twitter y le tiene cariño a la cuenta porque se ha labrado ahí una cantidad de gente muy grande, tiene muchos seguidores, al final tiene ahí mucha influencia, pues le van a obligar a pagar Twitter Blue. ¿Por qué? ¿Por qué, FJ? Porque, uno, si no quita la autentificación en dos fases, te desactivo la cuenta por desobediencia. La autentificación de dos fases es con el móvil, ¿vale? Y esto tiene lugar en el correo. Ahora, hace ya mucho tiempo, empezó a salir para el correo, tu Gmail, cuentas de redes sociales, cuentas para tener más seguridad. ¿Vale? Entonces, siempre que inicia sesión en PayPal o alguna cosa así importante, se activa la verificación de dos pasos, te envían aquí un código y tú lo accedes, ¿no? O aceptas desde el móvil. No solo intentando acceder desde otro dispositivo, tienes que verificarlo desde aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que Twitter lo tenemos verificado, mucha gente, o la autentificación en dos pasos, en dos fases, dos pasos, ¿vale? Y si no tienes el Twitter Blue, no vas a poder tener la autentificación de dos pasos, ¿vale? O sea que vamos a perder seguridad y por tanto vamos a ser más propensos a decirles a la gente que mínimamente sepa hacer, sepa entrar en cuentas o hacer cosa parecida a hackeos, pues le vamos a dar la facilidad total. ¿Vale? Porque dice, uno, si no quita la autentificación en dos fases, te desactivo la cuenta por desobediencia. Dos, si la quitas, muy probablemente seas víctima de hackeo. O sea, te dando alternativa. O la quitas, ¿vale? Y posiblemente te pueda, a ver, no posiblemente, pero estés expuesto, que aún así estamos expuestos. O te quitan la cuenta por no desactivar la esta, ¿vale? Y ahora aquí nos pone la notificación que nos pone aquí. Aquí el mensaje gordo.
debes de eliminar la autentificación en dos fases por mensaje de texto. Solo los suscriptores, pone aquí en chiquito, solo los suscriptores de Twitter Blue pueden usar el método de autentificación en dos fases por mensaje de texto. La eliminación de este método solo tardará unos minutos. Puedes seguir usando otros métodos con la app de autentificación y la llave de seguridad. O sea, si te está invitando a que por tu cuenta te la averigües, ¿no? Averigües que intentes conseguir seguridad. Ahí, ¿no? Obtema información sobre la autentificación en dos fases. Dice, para evitar, aquí en amarillo, para evitar perder acceso a Twitter, elimina la autentificación en dos fases por mensaje de texto antes del 19 de marzo. A ver, por suerte ella es verificada, ¿no? O ha pagado el Twitter Blue. Es verificada ella. ¡Qué suerte! ¿Quieres desactivar la autentificación en dos fases? Esta función protege tu cuenta con un nivel extra de seguridad. Ya se desactivó la autentificación de dos factores de Twitter. Desactivaste la autentificación. Pues la han verificado, no lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo está verificada. Esto significa que ya no tendrá esta protección adicional cuando inicie sesión en Twitter. O sea, se supone que solo la gente que paga esto, solo la gente que lo paga, ¿vale? Aunque tengas el stick genuino de verificado, ¿vale? Aunque tenga esto, da igual. Uy, un segundo. Vale, ya está. Qué mal, ¿eh? FJ, yo no tengo Twitter. Pues lo mejor que has hecho, Encarna. Lo mejor que has hecho. En fin. Pues eso es lo que tenemos un poco de plato entrante. Yo no sé qué voy a hacer. Si esto realmente... si al final no reculan. Porque ya han puesto una fecha exacta. Y yo no voy a pagar 11 euros al mes para tener el stick azul y verificación de dos pasos. Es que dices, a ver, por lo menos en mi caso, para mí no me resulta... Sí que me jode, ¿no? Porque es mucha historia ahí y tengo ahí un perfil como, entre comillas, de profesional y de youtuber al mismo tiempo, como editor y demás. Y claro, eso sí que me fastidia porque yo he conseguido trabajo y cosas por Twitter. Y por esa parte sí que me fastidia bastante, ¿vale? Pero bueno, en mi caso, yo no pagaría. Ahora, para alguien que, pues, viva como... No sé, como que todo esto tenga mucho más peso para esta persona porque viva 100% de YouTube, de todo. Sí, y sobre todo si tiene muchos seguidores y tiene mucho que perder. Ya le merecería la pena. 11 euros al mes. Al fin y al cabo puede ser como pagar un Netflix, ¿no? Que ahora también ha habido una polémica grandísima con lo de Netflix. Pero bueno. Vamos con lo siguiente, ¿vale? Vamos con lo siguiente. Y vamos a comentar muy de forma ligera un clip interesante que tiene que ver con algo que ocurre en un directo de Diego Arrabal, ¿vale? Es un clip muy ligerito de cómo, bueno, es... Creo que siempre ha existido gente así de, oye, ves algo en un canal y luego lo comunicas en otro. Pero vamos a ver un poco el tinte y a dónde llegamos con esto, ¿vale? Un segundito. Vamos a ver cómo vamos de likes. Ahí 255 me gusta, muy bien. Vamos a pasar con lo de Diego y ahora vamos entrando en nada con lo de Juan, ¿vale? Vale, esto se escucha bien. Mira, pone por aquí Megapili. Notarios de YouTube que van de un canal a otro certificando lo que pasa y que ven y escuchan ellos mismos, ¿vale? Por supuesto, siempre hay malentendidos, gente que no escucha bien y al final, por eso siempre lo mejor de todo es intentar ver las dos perspectivas, ¿no? Verlo de dos puntos diferentes. Por si el primero, igual está, el punto es... No sé, tiene un lado que no se ve.
y solo lo ves con ese punto. Vale. Dice realidad, M temprano y Diego Arrabal bromeando de madrugada en directo con la tribu. Yo me imagino que también ante lo ocurrido con Diego y Antonio Avis, pues quizás está la gente un poco más susceptible, ¿no? Más susceptible ante lo que pueda ocurrir hacia Diego, que bueno, esto realmente a mí me parece demasiados córrebe y diles. Pues sí. A ver, si es objetivamente decir, oye, ha pasado esto. Pero bueno, si vas a ensuciar directamente en un chat, pues bueno, es un poquito enmierdar a veces. Depende, ¿no? Vamos allá. Lo que ocurre en el directo versus, se podría decir, lo que pues esta persona comunica en el directo de alguien que conocemos, ¿eh? Super canal, tu canal, mi canal. Ahí está. Abriros en canal, coño, y darle un like, tío, al pobre hombre este que le va a salir pelo, cojones. Hombre, claro, que me va a salir el pelo, tío. Me va a salir el pelo. Claro, no sé. No, ¿sabes lo que te va a pasar? Que te va a tener que pasar la maquinilla en directo, tío. Claro. Sí, no, como sigamos así. No, porque me ha afeitado hace un rato y la verdad que esto ya me aguanta ya hasta mañana por la noche. Ya estoy afeitadito. Dime. ¿Sabes lo que va a pasar? Vale, y lo que pone aquí es una captura del chat en directo de Caris. Joder, 2000 personas, ¿eh? Qué bien le va. Que pone Lucía Martínez Valdivia, ¿no? Dice, Diego no estuvo hasta las 4 menos cuarto hasta que no tuviera 3000 likes, ¿no? No daba la bomba de mierda que dio con música de discoteca y el desaparecía hasta se fue a afeitar. Y todo tiene este tipo de educación. La verdad es que ha cambiado mucho, ¿eh? Lo que hemos visto de lo que es el mensaje, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿O imagináis a Diego? ¡Venga, tribu! Jolín, ¿qué pasa con las transiciones? ¿Me las corta? ¿Ahora? ¿Leches? Diciendo, venga, tribu, 3000 likes. Hasta que no lleguemos, no suelto la bomba. De mientras. Y se pone así con la maquinilla. A recortarse la barba, ¿no? Porque arriba. A perfilarse la barba. Estaría gracioso, ¿no? Con la música de discoteca. Ay, no tengo hoy agua. Joder, qué desastre soy. No tengo nada para beber. Bueno, cuando tenga la boca seca, ya me moveré yo. Voy a volver a ponerlo, ¿vale? De hecho, que es que continúa un poco después del mensaje, ¿vale? ¿O no? Ah, no, es simplemente esto. Bueno, lo pongo otra vez, ¿vale? Super canal, tu canal, mi canal. Ahí está. Espera. Ahí. Abriros en canal, coño, y darle un like, tío, al pobre hombre este que le va a salir pelo, cojones. Hombre, claro, que me va a salir el pelo, tío. Me va a salir el pelo. No sé. No, ¿sabes lo que te va a pasar? Que te va a tener que pasar la maquinilla en directo, tío. Claro. Sí, no, como sigamos así. No, porque me ha afeitado hace un rato y la verdad que esto ya me aguanta ya hasta mañana por la noche. Ya estoy afeitadito. Dime. ¿Sabes lo que va a pasar? De ahí tenéis el chat. No, Diego, yo me imagino que le estarás diciendo de cachondeo, pero no, no se afeitó en directo. Super canal. Por supuesto, Ximena, al final quien ve a Diego es porque quiere. O sea, nadie tiene que aguantar si le... ¿Qué te digo yo? Si un directo se le hace cansino, ¿por qué tiene que aguantar y sufrir? Y decir, oye, hoy Diego se ha enrollado mucho y no me ha soltado la bomba. Me voy. Pues bueno, descansa un poco la cabeza y... Te da una vuelta. Así que nadie lo ve de forma obligada. O sea, si al final los que lo ven, ¿por qué quieren? Por supuesto. A ver, eso por otro lado, ¿vale? Que me ha parecido curioso. Es que al final, no sé, yo creo que hay mucho despistado o despistada que a veces escucha un poco lo que quieres, ¿no? Ay. Buenas noches, de Adler. Dice, buenas noches, Rey, llego tarde. Poquito. Échale un vistazo al principio que igual te interesa. Igual te gusta. Y ahora sí,
Y ahora sí, vamos a ver lo de Juan. Bueno, que no hemos visto, ¿no? Porque ya he visto a bastantes compañeros comentándolo y eso. Pero bueno, yo voy a darle mi punto de vista. La verdad es que quiero... Igual damos algún salto porque es extenso. Es una buena entrevista y sobre todo también tendríais que verla. La ha hecho mi Cinexin, que es una chica, o chica señora, ¿ya? O mujer, no sé a qué se ofenda. Que ese, si no me equivoco, es del... Es de la mar... Iba a decir de la marea Nenuco, ¿no? Pero es Nenuco, ¿no? Y yo la recuerdo de haberla escuchado a través de Caris muchas veces. Cinexin. Se le tiene mucho cariño. Me consta. Y chica, señora, chavala. y la ha hecho... No sabía yo, no contaba con que tuviese una especie de... Como de blog, página, ¿no? Revista online de entrevista y cultura es lo que tiene, que es micinexin.com, exactamente. Entonces nosotros le damos sus respectivos créditos y vamos a ver las preguntas y el trabajo que ha desempeñado en esta, pues, entrevista con Juan, ¿vale? Juan López de Zárate, ¿vale? Dice Lola, uff, micinexin tiene una página genial. Pues yo creo que la ha hecho también una especie de entrevista a Albert. Puede ser, tengo que cotillear un poquito más. Me falta eso. Vamos para allá. Que de hecho, a ver, yo aquí en Twitter... Yo la he visto en los chats de Caris o nombrarla. Pero la verdad es que ni siquiera sabía... No era muy yo consciente de su Twitter, la verdad. Pero bueno, está por aquí y tenemos aquí su página. O podemos escuchar el artículo... Bueno, escuchar, leer el artículo aquí, ¿vale? Que de hecho yo ya lo tengo abierto. Y vamos a leerlo un poco juntos, de forma un tanto más rápida, para que no se nos haga nudo, porque la verdad es que es bastante extenso. Y sobre todo, pues lo que podemos hacer es filtrar un poco. filtramos un poquito y el resto podéis terminar de leerlo vosotros y vosotras en su página. Y le dais unas visitas y la apoyáis, por supuesto. Dice, entrevistas estelares. Mira, un poquito de más zoom. Que no nos dejemos la vista aquí, ¿no? Entrevistas estelares. ¿Se escucha bien el jazz? ¿Todo perfecto? Buenas noches, Vane. Uf, lo he gritado mucho, ¿eh? He dicho, ¡Vane! Micinexin.net. Esa es la página, ¿vale? De hecho, lo tenéis... Mira, aquí está. Aquí sale arriba. Perfecto. Entrevista y cultura online. Juan López Zárate. Entre comillas, siempre he sido fiel a mis principios. By Susana Alba Montal. ¿Cómo es? Montalbano. Susana. Claro, habéis dicho en el chat Susana, que es un cielo. Y yo digo que Susana. Y claro, es que Cinexin, obviamente no era su nombre, y era Susana. ¿Vale? Fotografías cortesía de Juan López. Sale aquí traviesillo, como... Tan bonitas las gafas, ¿eh? Dice, la figura de Juan López Zárate comenzó... Bueno, esto quizás la entradilla no la podemos saltar, ¿vale? Pero hay alguna parte... Es que en verdad hay partes que están muy interesantes, ¿eh? Venga, hacemos una carrerilla, lo leemos y ahora vamos comentando un poco. La figura de Juan López Zárate comenzó a hacerse conocida para todos cuando decidió ayudar a Antonio David Flores a crear un canal de YouTube. En aquellos días, Antonio David era la sombra de lo que fue... La terrorífica campaña de desprestigio que había iniciado su ex en una cadena de televisión hirió casi de muerte a Flores. A Juan le llamaban el editor, pero él hizo mucha más, exactamente. Lo que pasa es que ya le pusieron la etiqueta de editor y ya con la tontería, como todo el mundo le llama editor, yo, por ejemplo, yo me veía forzado a poner a veces el editor de Antonio David, pero yo sabía que Juan hacía 20 cosas más allá de sacar extractos, editar o lo que sea, ¿vale? Era bastante polivalente, si podríamos decirlo así. Dice, entre otras, consiguió humanizar al personaje que habían despedazado a dentelladas en los platós de televisión. Ya no era el ser, sino simplemente un hombre que se equivocaba, reía, cocinaba, lloraba e intentaba volver a empezar. Únicamente por hacer su trabajo, Juan recibió ataques virulentos en las redes sociales.
Al final, en la exposición es el punto de mira. Dice, se partía el lomo defendiendo a Antonio David Flores, Antonio David. Y yo supongo que poco a poco se fue sintiendo muy solo en esta lucha. No olvidemos que López de Zárate es un empresario, un emprendedor. Con esto quiero decir que no le sobraba el tiempo ni la energía, así que decidió marcharse por su camino y desvincularse del canal de Flores. ¿Vale? Bien, por ahí. Me gusta cómo está redactado, está bonito. Ahora tiene un nuevo proyecto en YouTube, junto a sus compañeros Estrella, Esperanza y Edu. No sabía que había más. Edu sí, lo he visto en el canal de Caris y Estrella, pero Esperanza no la he conocido. No la he visto. Puede ser que haya estado en algún directo. Puede ser. Ya sabemos. Y si no lo sabemos, pues bueno, tiene un canal de YouTube. Y se llama Noches de Filandón. FJ al Jazz está estupendo. Te relaja. Perfecto. Muy bien. Un lugar tranquilo con el humor y la cultura por bandera. Noches de Filandón. Ese es su canal, ¿vale? Dice, nos están convirtiendo en seres individuales y más preocupados en aparentar que en ser. A ver. Preguntitas por aquí. Juan, ¿te consideras un Quijote? No, eso sería demasiado pretencioso por mi parte. Simplemente me considero un autónomo que lucha cada día para conseguir sus metas. Un segundito, nada más, ¿vale? Involucrarte en según qué temas, cuando nadie más lo hace, no deja de ser típico de Quijotes. Mira móvil, voy un segundito. Voy para... Hacemos ahí un breve receso. Es que aquí hay mucha chicha, ¿eh? Por eso digo que os voy a invitar yo a que lo veáis, ¿vale? A que lo veáis bien. ¿Puedo decir el nombre? Me han hecho un bizum, pero no sé si puedo decir el nombre de la persona que me ha hecho bizum. No sé si le importa. A ver, un segundín. Eni, ha sido tú. Vale, tienes el mismo nombre que aquí. Espero que no te importe que diga tu nombre. Así que muchísimas gracias por ese bizum que me has puesto. Me has puesto un mensajito, me has puesto FJ, creo. No sé si me has puesto otra cosita más. FJ. Creo que me ha puesto eso solo. Pero muchísimas gracias, Eni. Fuerte abrazo y espero que estéis bien. Estéis bien aquí disfrutando del directo. Vamos allá. Continuamos, ¿vale? Y me he hecho miembro. Sí, te has hecho miembro. Y no ha saltado la notificación. Dame un segundito, hombre. ¿Cómo puede ser eso? Hombre, las alertas están. Las alertas están. ¿Puede ser que te hayas hecho miembro sin querer en el otro canal o algo? Lo ha dicho chat. ¿Me dejas mirar un segundito? Y ahora continuamos, ¿vale? ¿Ha saltado la notificación? ¿O es que siquiera está hecho miembro en el otro canal? Estoy algo despistadillo. Puede ser, puede ser. Estaba muy concentrado leyendo, la verdad. Fue en Santa Pina. No me sale aquí. Es que no me sale aquí. No me salió aquí la membresía, ¿eh? No me salió aquí. Yo creo que se ha hecho sin querer en el otro canal. ¿Se equivocó de canal? Puede ser. Háblame por privado, ¿vale? Y si quieres te devuelvo la membresía y pagas aquí en esta, ¿vale? Puede ser que se haya equivocado o alguna cosa así. Vamos a continuar leyendo, ¿vale? Para no hacer tanto parón. No te preocupes, Eni. Si tienes Twitter, Instagram, entra a Telegram y ahí te echo una mano. Y cualquier cosa después del directo o mañana te echo una mano y lo averiguamos, ¿vale? Puede que se haya suscrito sin más. Puede ser. Y a lo mejor que haya dicho que se haya hecho miembro. Pero a lo mejor es suscripción, ¿vale? No lo sé. Pero muchas gracias, Eni, por el apoyo. Continuamos. Como hemos dicho, involucrarte
en según qué temas, cuando nadie más lo hace, no deja de ser típico de Quijotes. Y se puede ser, también es cierto que a mí me gustan mucho los retos. Me encanta aprender y meterme en mundos que desconozco. Soy una persona tremendamente curiosa y me encanta explorar. La verdad es que estas inquietudes y al fin y al cabo, que oye, no cualquiera los tiene y a lo mejor con, yo qué sé, cuando te haces un poquito más viejo, al final no tienes ganas de hacer otras cosas, pero que sigas teniendo esta curiosidad y esta gana de explorar y todo eso, oye, es como si en parte tuviese un poco, conservase el niño que llevas dentro y eres un culo inquieto, ¿no? Vale, ¿consideras que vivimos en una época en la que la honestidad e integridad simplemente son dos palabras bonitas? Dice, sí, creo que existe una crisis de valores importantes. Es algo que me asusta. En la nueva generación, la capacidad de involucrarse y compromiso brilla por su ausencia. Sin duda existe una crisis de valores y sobre todo de compromiso, ¿vale? Hoy he estado haciendo maleta como Marie Kondo, mañana de vacaciones. Qué bueno, Aroa. Me alegro mucho, ¿eh? Alguna visitilla de vez en cuando, ¿no? Dice, ¿por qué crees que existe esa crisis? Bueno, ahí os lo voy a dejar un poquito para no entrar en tanto tema un poquito más filosófico, si se puede decir. Dice, conozco el caso de Antonio David desde dentro porque he visto mucha documentación al respecto. Esto me gusta, es bueno esto. Juan, a ti te hemos conocido en los medios por involucrarte en el proyecto de YouTube de Antonio David. ¿Qué pensaste cuando viste la docuserie? Muy interesante, ¿eh? Dice, cuando empezaron a darle bombo a la serie, me vi los dos primeros capítulos y lo primero que pensé es que Antonio David era un sinvergüenza. Después, con los siguientes capítulos, comencé a creer que se estaban pasando y a partir de entonces mi duda sobre el tema crecieron. Además, resulta que uno de mis amigos, Eduardo, es uno de los abogados de Antonio David. Un día le dije, menudo monstruo tienes como cliente. Y él me respondió, no te creas nada de lo que están diciendo. A partir de ese momento me contextualizó el tema y me hizo recordar que por aquel entonces eran las elecciones de la Comunidad de Madrid. Todo estaba orquestado para hacer un show de violencia de género. La mercantilizaron y rentabilizaron. Fue increíble que la ministra tuviera el atrevimiento de decir que era un claro ejemplo de violencia de género, a sabiendas de que siete jueces habían sobreseído el caso. ¿Cómo era posible que estuvieran intentando desacreditar al poder judicial por una maniobra política? Conozco el caso desde dentro porque he visto mucha documentación al respecto. Recuerda que en un principio grabábamos en el bufete de los abogados de Antonio David. He visto papeles y otras cosas que evidenciaban las barbaridades que estaban haciendo con él. Además, la imagen de David proyectaba en televisión, antes de la docuserie no le ayudaba mucho. Cierto, yo se lo he dicho a él. Cuando tú le ves en televisión, piensas que es un chulo, prepotente y sobre todo holgazán. Una de mis labores fue reconducir esa imagen que se tenía de él. Es que, más allá de llevar el canal, fue un poco el cómo te mostramos delante de la gente para que vea que no es lo que se dice de ti. Y la verdad es que de ahí surgió, me imagino que surgió todo, ¿eh? Según mi punto de vista, lo estabas consiguiendo. Como te he comentado antes, parte de mi labor era mostrar al verdadero Antonio David, una persona como las demás que sufre, siente y padece. Para mí era necesario verle en un contexto diferente. El pobre era que cada vez que lo intentábamos se nos fastidiaba el invento. Primero salió su relación con Marta y después lo de Olga. Dábamos un paso para adelante y dos para atrás. Cierto, había mucha polémica. A pesar de las dificultades, conseguiste humanizar al personaje. Dice Juan, sí. Y ahora que estoy fuera del canal, esto es muy reciente,
Esto no es de hace, yo qué sé, 3 meses. No, esto es de ya. Y ahora que estoy fuera del canal, tengo la sensación de que no me gusta lo que estoy viendo. Oh. Así que es verdad que desde que se ha ido, se ha venido un poco todo abajo, ¿no? Bajo mi punto de vista, se está equivocando con los pasos que ha dado. Tenemos aquí otra fotito de Juan. Antonio Aviz y yo vamos a velocidades diferentes. Nos quedamos con este titular, ¿vale? Y dice Juan, le dice Susana, ¿no? Dice Juan, cuando anunciaste que te desvinculaste del canal de Antonio Aviz, tuve la impresión de que lo hacías porque estabas harto de partirte la cara mientras otros estaban tomando el sol con un mojito en la mano. ¿Me equivoco mucho? Pues lo acaba de decir tú. Y el otro día lo dije suavemente en el canal de AB Nocturna. Antonio Aviz y yo vamos a velocidades diferentes. Yo voy a velocidad de crucero y él a velocidad de ralentí. Está bien explicado y al fin y al cabo no es algo que digas, oye, mira qué barbaridad le está diciendo Antonio Aviz. Antonio Aviz tiene un ritmo mucho más lento y a lo mejor en algún momento va más rápido o sigue siendo lentillo. Ya cada uno va viendo si necesita cambiar eso, si lo consigue hacer, si le viene bien para su trabajo o lo va a seguir manteniendo, ¿no? Dice, en el momento en que dejas de colgar vídeos, te empiezan a penalizar y tus ingresos se ven afectados. Es que YouTube es muy esclavo, es que es así, es una batalla constante. Nosotros teníamos el objetivo de alcanzar los 10 millones de visitas mensuales, lo cual no era una barbaridad porque otros como Javi Oliveira o Juanjus están en torno a los 6 y 8 millones mensuales. Al ser un personaje televisivo, pensamos que podríamos llegar al objetivo de manera holgada. Eso implica dar el 100%. Y hubo un momento en el que no estábamos alineados. Al final, Javi o Juanjo son casos de personas que están pegadas al ordenador día sí y día también. Si un día te lo coges libre y está ocurriendo lo más grande o están ocurriendo cosas que es trabajo y tú lo dejas pasar, son oportunidades perdidas de suscriptores, de visitas, de dinero y de gente nueva que te conozca o gente nueva que te encuentre. Es así, ¿eh? ¿Qué os parece lo que estamos leyendo? Me parece muy buena esta parte, me parece espectacular. De hecho, hemos saltado alguna parte, ya os digo, podéis verla. Micinexin.net. Son muchas visualizaciones, Estrella Martín. Recuerda que tanto Juanjo como Javi suben un montón de vídeos al día. De hecho, fíjate, con lo de la meta, ¿sabes que me he quedado con la inquietud de ver cuál ha sido el máximo de visitas mensuales, el tope de Antonio Aviz, ¿vale? Así que vamos a verlo. ¿Os apetece? ¿Os apetece cotillearlo o no? A ver, ¿cómo vamos por aquí? 333 personitas. Buenas noches, John Rey. Vamos a intentar llegar a los 400 me gusta porque aquí todavía nos queda una buena parte de directo. Así que espero que estéis bien, que disfrutéis del sábado con nuestro jazz de fondo y vamos a leerlo, ¿vale? Bueno, leerlo, vamos a verlo, vamos a ver cuál ha sido el máximo de visitas que ha llegado al mes Antonio Aviz. ¡Pum! Vamos por aquí abajo, venimos aquí a total como visitas, ¿no? Mensuales, ¿vale? Y nos pone aquí, desde que se creó el canal, si no me equivoco, noviembre, año 2021, ¿vale? Que llegó aquí a 2 millones, casi 3, 1, bueno, 1,8, 1,9, casi 2 millones, 100.000, se quedó bastante bajo, ¿eh? 900.000, 1.000, 500.000, 695.000, 411.000, 42.000, aquí me imagino que estuvo de vacaciones, julio-agosto, me imagino que en septiembre, bueno, julio, ahí, en este plazo, pues prácticamente las visitas que pillaba, el canal sería de vídeos ya subidos. Vuelven,
2.800.000. El tope, Juan tenía como meta, que la verdad es que tampoco lo veo como una... algo que surrealista, algo irreal, algo que no estaba en esas posibilidades. Yo también hubiese visto 10 millones, pero conseguir las 10 millones era ver a Antonio Abis trabajar como... ¿Cómo? Iba a decir. Era ver a Antonio Abis trabajar como lo hace Javi. Un montón de horas al día, pum, 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 pum. Y así un mes. Y a lo mejor así haría... casi 10. Igual el primer mes trabajando a ese ritmo no, pero en 2, 3 podría llegar, ¿por qué no? Por supuesto, siempre hay un ritmo de trabajo y son formato diferente. Javi y Juanjo son fábrica de vídeos, por así decirlo, novedad al momento. Y luego está la otra, que es un poquito más elaborada quizás, o intentar subir un vídeo cada... un par de vídeos a la semana, pero que fuesen vídeos más elaborados, para que esos vídeos fuesen más especiales. Y al final, pues lo bueno y breve, dos veces bueno. Pero bueno, había que encontrar ahí un término, ¿no? Maika también tiene su propio formato, que es, al final es muy constante, pero ella, en vez de subir muchísimos vídeos al día, hace un directo cada un día, más o menos. Y le va muy bien. Cada uno encuentra... su marcha. Cada uno encuentra su marcha. Vamos a continuar. Como bien decía aquí, el tema de la meta, objetivo, 10 millones de visitas mensuales, ¿vale? Dice, pensamos que podríamos llegar al objetivo de manera holgada. Eso implica dar el 100% y hubo un momento en el que estábamos, en el que no estábamos alineados. ¿Vale? Podríamos decir que teníais manera diferente de trabajar, ¿vale? Pregunta aquí Susana. Y dice Juan... uy, un segundo. La cámara. Muy pronto se fue la cámara esta vez. Muy pronto se fue la cámara. Dice, yo soy una persona que se tiene que buscar la vida cada jornada. Los personajes de televisión... aquí es... la verdad es que aquí es muy directo, muy sincero al mismo tiempo, pero es... creo que poniendo pues la pura... la realidad de todo esto, ¿no? Las cartas sobre la mesa. Enseñando las cosas como son en su día a día, ¿no? Y dice aquí Juan... yo soy una persona que se tiene que buscar la vida cada jornada. Los personajes de la televisión van un día y tienen una reunión de grupo donde le dicen a cada uno el papel que tiene que hacer y al final del programa se llevan 900 euros. Eso genera cero capacidad de trabajo y de esfuerzo. Por otro lado, tampoco están acostumbrados a trabajar en equipo, algo que yo siempre he hecho. Al final, todos los motores funcionan con engranajes. Y no es más importante el engranaje más grande que el más pequeño. Los dos son igual de importantes, ¿no? Es lo que quiere decir. Basta que deje de funcionar el más pequeño para que se desbarate todo el motor. Muy cierto, ¿eh? Muy cierto esto. Yo no sé ya cómo lo veis vosotros y vosotras. Mi percepción es que... esto es lo que dice Susana. Dice, mi percepción es que Antonio David quiere volver a la televisión para ocupar el sitio que lo usurparon. Creo que cuando dé ese paso, perderá el amor de buena parte del público. Podría ser así, quién sabe, ¿no? No lo sé. Lo cierto es que había encajado muy bien con los youtubers. Si ellos no hubiesen hablado de Antonio David, ahora mismo estaría muerto mediáticamente. Entonces, ¿quién vive de quién? Muy bien soltado, ¿eh? ¿Quién alimenta a quién? Es el eterno dilema de qué fue el primero, si el huevo o la gallina. Cuando empecé en su canal, ¿vale? Esto es lo que dice Juan. Lo primero que quise hacer es identificar tanto a los enemigos como al fuego amigo. Saber quiénes nos apoyaban realmente y quiénes por puro interés. Sin embargo, yo creo que para mí la cagada fue traer a cualquier persona indiferentemente de lo que hiciese. Porque recordamos aquella colaboración
aquella colaboración que era juntar a toda la gente, youtubers, que tuviese comunidad que apoyaba a Antonio David. En ese caso también estaba Juanjo. Y no hicieron ninguna excepción, o sea, llamaron a mucha gente, se quedó Juanca por ahí fuera, ¿vale? Y bueno. Y bueno, eso siempre se quedará ahí. Continuamos aquella colaboración. Yo sigo pensando y en su momento creo que entre los dos hablarían y dirían, oye, vamos a llamar a toda la gente que tiene comunidad, que nos apoya, que te apoyan a ti, a todos los que tienen María Azul y que sean pues interesantes y puedan crear contenido con nosotros, ¿no? Y hicieron llamamiento a todos, a una parte, no a todos, por supuesto, con cierto filtro, pero si tenían mucha comunidad como podía ser Juanjo, se llevó y ya está. Dice, continúa esto, ¿eh? Saber quiénes nos apoyaban realmente y quiénes por puro interés. Una vez que tienes todo el puzzle montado, ya puedes empezar a trabajar. En alguna ocasión le tuve que presionar un poco para que participara en ciertos canales. No siempre me hizo caso. Claro, yo me imagino que entonces podría ser alguna colaboración más forzada, un poquito más forzada, puede ser. Siempre he vivido en un mundo donde el odio no está a la orden del día. Bueno, esto ya son algunas cositas más sobre Juan. No hemos profundizado un poquito en la entrada de Juan sobre todo el tema. Aquí lo vais a conocer un poco más. Pero aquí es un poco más general, ¿vale? Y luego vamos a ir un poquito a lo que más, más al salseo sobre Antonio David, ¿vale? Dice Susana, Juan, tú has dicho... Tú has sido una persona muy atacada en las redes sociales desde que te vinculaste al canal de Antonio David. ¿Cómo viviste el hecho de convertirte en un objetivo a batir? ¿Vale? Voy a estar otro ratito más y luego pasamos al siguiente tema. Cuando pasó el famoso quiconazo en Málaga, Juan Jus se la juró a David y comenzó a atacar el canal. Yo era la cabeza visible e intentó desacreditarme. Cerré mi cuenta de Twitter un par de veces porque los ataques eran horribles. Después, la gente que confiaba en mí me animaban y me decían que no hiciese caso. Yo siempre he vivido en un mundo donde el odio no está a la orden del día. Y la primera impresión fue tremenda. Al final, opté por el humor y decidí ridiculizar a este youtuber en la red a través de sus propios actos. Por supuesto, podéis opinar acerca de lo que dice Juan con respeto, por favor. Creo que aquí Juan no está faltando el respeto a nadie. Habrá gente que diga, oye, pues yo estoy un poco más de acuerdo con lo que está diciendo Juan. Y alguno que diga, oye, pues aquí sí, aquí no. Bien, ¿vale? Pero ser respetuoso. ¿Existe alguna manera de protegerse de los...? Bueno, eso lo ahorramos un poquito. Esto es sobre su canal. Muy interesante. Acabaste muy harto del salseo. Vamos a sacar esto. Dice, más que nada he acabado hasta las narices de la gente del salseo, ¿eh? Cuando estaba en el canal de David, intentamos traer gente que se decía amiga de él, pero luego se negaban a ir porque no querían aparecer públicamente a su lado. ¡Ojo, eh! Nos hemos llevado muchos disgustos con esto. Me pareció un mundo muy hipócrita en el que cada cual va a su rollo. Muy cierto en el sentido de que sí, o sea... Yo no sé, me imagino que con ciertos personajes, pero también os diría que en cuanto a YouTube, también la gente suele ir muy a su rollo. No quiere decir que sean malas personas, pero a veces solemos ir todo a nuestro rollo y a veces cuando sale, sale algo y cuando no, pues seguimos con lo nuestro, ¿no? Dice Mar Peria, yo entiendo a Juan. Dice Ana María MG, yo soy fan de Noche de Filando, su canal que tiene por ahí. Bien, dice, queda claro que el mundo del farandulado no, del faranduleo no te gusta nada. No sé si hay alguna cosita más. No, hasta ahí. En verdad, os he sacado un poco la chicha, pero hay otras cuantas cosas que seguramente os va a interesar leer de lo que habrá dicho Juan, ¿vale? Así que vais a tener, ya sabéis... Vamos, tenéis la página que se llama micinexin.net y podéis terminar de leer el resto, ¿vale?
Estaba leyendo aquí una cosa. Vale, hay aquí una última cosa que voy a leer. Gracias por no tirar balones fuera cuando te he preguntado sobre tu marcha del canal. Ahí, vamos a sacar esto último. Vaya, ahora hice zoom y se me fue. Aquí. Hago zoom y se me va mucho, ¿eh? A ver, aquí. Dice Susana, gracias por no tirar balones fuera cuando te he preguntado sobre tu marcha del canal. Y dice Juan, no tenía por qué hacerlo. Existen diferentes conceptos de trabajo. Cuidado. Para mí, trabajar tiene un fin productivo. No me refiero únicamente a lo económico, sino también a nivel social y personal. Si se para un engranaje del motor, que antes mencionaba, se para todo y se ha parado por distintas causas. ¡Pum! Y sí que es verdad que tiene aquí una última cosa, pero bueno, dice, imagino que tras anunciar tu marcha te daría cierta rabia la reacción que tuvieron algunos en las redes sociales. Dice, lo que me da realmente rabia es la mentira. Yo tengo muchos defectos, pero mentir no miento porque soy leal a mí mismo y a mis principios. He visto muchas mentiras por parte de un canal. ¿Intuimos cuál? Le tengo muchas pilladas. Expuse alguna de ellas en Twitter y aún sus seguidoras, no atendían a razones. Siempre he dicho que por mucho que pongas una vaca al teléfono, nunca te va a contestar. Hasta ahí. El resto ya sabéis dónde encontrarlo, ¿vale? ¿Qué os ha parecido todo esto? Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien. Dice, ni estoy agradecida a Juan que ha ayudado a D, pero ojo, espero que no va a ser un decepción. A ver, no sé en qué sentido, pero bueno, ya pues han separado sus caminos, ¿no? Ya pues el trabajo que hizo Juan ya está ahí, se puede ver, se puede contemplar, ¿no? Vamos ahora, más claro agua, ¿no? FJ, perfecto. ¿Cómo se llama el canal de Juan? Noches de Filandón, ¿vale? Voy a ir a por agua y vamos a pasar a lo siguiente. ¿Por qué? Porque vamos a ver la lista de vetos y ciertas cosas que se han implementado y que pues no van a poder hablar en Sálvame y en muchos programas de ciertos personajes. De ciertos personajes que muchos conocemos, por no decir que todos. Sabéis de qué hablo y lo vamos a estructurar bien porque tenemos bastantes cositas, ¿vale? Dice Maribel Alcántara FJ, Diego está juzgando casi a Jorge y creo que no está en nada de acuerdo. Juzgando a Jorge. Disculpa que no sea de lo que está hablando. Es que no he terminado de Jorge. Claro, yo sé que está ahora en directo, pero tendría que verlo. Luego le echo un vistazo, ¿vale, Maribel? No te preocupes, pero bueno, vamos al hilo. Vamos a ver esto. Me dais un segundito, voy a por agua y me tenéis aquí enseguida ya. Así que aprovechamos este momento para suscribirse al canal, le das un me gusta, puedes hacer algún super chat, puedes hacerte miembro de este canal por 1,99 y puedes hacer algún bizum que lo tienes en la descripción y en el chat también, ¿vale? Lo puedes poner exclamación bizum o te lo pone ambada y sale mi bizum, ¿vale? Un segundito y ya vengo. ¿Qué os puedo poner? ¿Os pongo algo de fondo? No, me veis el fondo. Al menos veis el fondo despejado sin yo estar en él.
Hola, ya estoy por aquí. Bueno, con suerte no he pisado ninguna mina, porque la verdad es que Jazz, mi perrito, esta mañana me ha dejado unos regalitos que no me ha dado, vamos. Iba por el café a hacerme el café y digo, uy, un regalito de la cocina. Uy, en el otro lado también. Pero bueno, está aprendiendo a dónde tiene que hacer las cosas. Y más o menos la hace bien. Lo hace donde lo tiene que hacer, ¿vale? A ver, vamos con lo siguiente. Y es que, si no os habéis enterado, que me extrañaría, vamos a partir de aquí. El señor Peter Marea Azul dice, 2 años de odio, acoso, bullying y humillaciones no se olvidan por un silencio. Mediaset tiene la basura en sus oficinas, ¿vale? Y pone cambio de ciclo, desvinculación inminente en Telecinco. El grupo ha establecido un veto a varios personajes para desvincularlos de la cadena y crear un nuevo entorno de tramas y personajes. Bueno, el entorno de comerse los mocos, porque si no tenemos a quien básicamente joder la imagen. Vamos a hablar de lo del burro que tiene Jorge Ja en casa. Un poco más. Porque aquí hay gente que interesa. Y mira los vetos, pero bueno, no con eso. Lo vamos a excusar sobre todo. Está aquí Juan. Una matización primero. Esta entrevista se hizo hace un... Oh, se ha hecho hace un mes. Segundo, respecto a la opinión de todo el mundo. Espérate, un segundito, te termino de leer. Sefi ha regalado 5 membresías. Muchas gracias, Sefi. Muchísimas gracias, 5 membresías. Da las gracias a Sefi. Mira, le ha tocado a Juan. Juan, ahora tienes que venir sí o sí, ya más. Juan López de Zárate se ha convertido en miembro, muchas gracias. Juan, ahora ya que eres sicario, tienes que venir más. Conciliación se ha convertido en miembro, muchas gracias. Vale, voy a terminar de leer el mensaje de Juan. Oh, espérate, no esperamos un poco. Mary Padilla se ha convertido en miembro, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sefi, dale las gracias. Dale las gracias a Sefi. Se ha convertido en miembro, muchas gracias. Hola, Al, bienvenida y buenas noches, María del Carmen Hernández. Fuensanta Pina se ha convertido en miembro, muchas gracias. Yo creo que han saltado automáticamente otras cuantas, ¿no? ¿O no? Ya, ¿no? Vale, nos decía Juan, dale las gracias a Sefi, y muchísimas gracias por ese regalito que le has hecho a los sicarios y a la gente de este chat y a mí, ¿vale? Dice Juan, una matización primero, esta entrevista se hizo hace un mes, lo cual, o sea... Me imagino que estaba ya hecha y luego se ha publicado. O no me he fijado ni siquiera. Porque me sacó el tweet Cinexin, creo. Y entonces fue cuando yo eché un vistazo y otros compañeros también. Dice, la entrevista se hizo hace un mes. Y lo dice, segundo, respecto a la opinión de todo el mundo, aunque no esté de acuerdo, aunque respeto la opinión de todo el mundo, aunque no esté de acuerdo en muchos comentarios. Habla de todo, Juan. Dice, nunca he expuesto a nadie, ni lo haré. Y es lo mejor, de verdad. Intentar acabar bien. Se hizo hace un mes, se publicó ayer. Vale. Eso es. Eso es lo que yo quería cerciorarme al 100%. Es lo que me intuí. Se hizo hace tiempo y se ha publicado, pues, ayer. Se publicó ayer, perfecto. Me pareció curioso, en verdad. Me pareció curioso porque dije, mira, de repente ha hablado de muchas cositas y ha hablado también del tema más salseante. Pero me gusta. Hay un poco de todo ahí en esa entrevista. Un poco de todo lo que hay de ti, ¿no? Buenas noches, Enrique. Bienvenido. Vamos a continuar un poco. Y es que junto a este veto, quiero escuchar a Marina, que nos trae esto muy bien en Telesalseo con Javi de anoche. Y vamos a verlo juntos porque lo van a explicar muy bien. Y me gusta que vayamos... Además, Marina me gusta mucho cómo expone las cosas. Me gusta. Me iba a decir que me recuerda es un poco a Albert cuando hace sus reflexiones y me parecen muy acertadas la mayoría.
Y Marina es un poco más rápida también, más cañera. Y es un poco... va de la mano. Vale, se escucha todo bien. Vamos para allá. Subimos volumen. ¿Me vale? Partido político, al igual que de ningún famoso. Bueno, vale, voy a quitar el jazz por un momento. Marina, vamos a entrar bien con todo el contexto y con toda la información, que al final eres la que mejor la tiene. No sé si estoy preparada para asumir la vida. Que esta exclusiva es tuya, que esta exclusiva la llevas moviendo, bueno, la llevas manejando desde hace ya dos días, sí. Aunque hoy ha explotado. Hoy has dado la exclusiva tú en La Razón y un beso Loli, que está por ahí. Un beso Loli. Pues ahora vamos a contar. Loli últimamente como que va yendo y viniendo, nos está poniendo los cuernos. Porque va un rato para allá, se pasa, nos saluda. Perdonamos a todo el mundo que va mientras nos vean. Sí, hombre, sí. Que la gente nos gira un montón. Lo más que se nota que hoy es viernes, ¿eh? Un segundito. Solange, muy buenas noches. No pasa nada, luego lo ves en diferido. Buenas noches a los que vayáis entrando ahora. También como Gema Torres, Isabel Aragón o Faust. Yo lo estoy notando en los likes, la gente me dice que pesada con los Melo. Todo el mundo que no lo sepa, vale, que se está enterando ahora mismo, porque todo el mundo no lee la prensa, no está en Twitter, como si me lo estuvieras contando a mí cuando me lo contaste el otro día por la mañana. Bueno, a ver, tú sabes. Claro, la diferencia es que lo que voy a contar, además, detalles que evidentemente por escrito no se cuentan y que la gente desconoce, ¿no? A ver, voy a contar la intrahistoria, ¿no? El cómo, no voy a contar la fuente, evidentemente, pero el cómo me entero yo, ¿no? Para que la gente entienda por dónde va, vale, esto. El inicio de cuéntanos. De este cambio bestial en la cadena, ¿no? Uh-huh. Vale. Yo recibo una llamada. Es un cambio muy gordo, ¿eh? Y esto era muy esperado, ¿eh? El miércoles, ¿vale? El mismo miércoles. ¿Vale? Y esta persona me dice: oye, Marina, fulana, ¿vale? Fulana, fulana, es una forma de hablar. Pepita. No, es que fulanita, lo tipo de fulanita, menganito, yo le hablo, por Dios, no. Por Dios. Es que claro, ya no se puede decir nada. Vale. Menganita me dice: Marina, tengo una información, más que nada porque estoy viendo esto, me manda la foto. O sea, yo tengo la foto. Muchas gracias, Juan Rey, un abrazo. ¿Tienes la foto? Sí, pero en mi móvil se va a quedar. ¿La puedo ver yo? ¿La puedo ver? Sí, a ti sí te la puedo mandar. A ver, sí. quiero verla. Sí, te la puedo mandar. Vale. Espera. Tiene la foto. Este está feo, nos está poniendo los dientes largos. O sea, le pasa la foto a Javi y nosotros de brazos cruzados, ¿no? Ay. Espera, primero lo voy a contar y ahora te la para que la gente entienda. Voy a decir la gente qué foto. Espera. Vale. Esta persona me llama y me dice: Marina, acaban de colgar, esto es el miércoles, unos carteles en la redacción. Voy a mojarme, ¿vale? En una redacción concreta, que esto ha sido extensible a todas las redacciones, es la redacción de Sálvame, ¿vale? Una persona que en ese momento estaba ahí. Vale. Varios carteles con una serie de nombres en los que, y pone no usar, como en plan prohibido, o sea, estos nombres, no usar para vídeos, no tratar los temas, no nada, o sea, prohibido, no, estos nombres, no, vale, no pone veto ni nada, en plan que no estamos en el colegio, vale, no. Donde más están esos carteles es en la parte, dentro de la redacción, en la parte de documentación. Explico. Está la parte de redacción, está la parte de investigación, en redacción es donde hacen los vídeos, donde los escriben, lo que luego locutan, la parte de documentación, que es después de que tú escribes un vídeo, cuando pides los recursos, que son, cuando tú haces un vídeo, los típicos, se llaman colas, los vídeos de archivo, de Belén Esteban saliendo por la puerta de su casa, de Belén Esteban llegando al aeropuerto, cuando haces un vídeo tienes que poner imágenes de archivo, ¿no? Entonces, esos son los de documentación, que son los que cogen imágenes de los personajes, antiguas, recientes, las últimas imágenes, lo que sea. Entonces, esa lista, ese cartel, tiene estos nombres que he publicado esta mañana, que algunos son sorpresa y otros no tanto, ¿no? Entonces, esos 11 o 12 nombres, que ahora mismo no sé cuántos son, significa que de todos esos nombres, no solamente no se puede mencionarlos, no se van a tratar sus temas y no pueden salir en ningún vídeo de la cadena. Pero no solamente ningún vídeo que se les haga, sino que si ahora mismo hacen un vídeo de Lidia Lozano bailando el chuminero, y, por ejemplo, Kiko Rivera, que es uno de los que está en esa lista, ¿sí?, sale detrás, por lo que sea, accidentalmente, en documentación, no, se quita ese vídeo y se tiene que coger otro. Si sale de refilón, te hablo. O sea, bueno, Raquel Mosquera, y nadie ponga Telecinco, lo estamos comentando aquí en directo, se está subiendo el pulpillo para comentar que... Que va, superviviente, la exclusiva de Marra. Mándame la foto, porfa, mándame la foto. O sea, ¿me estás hablando? Es que, claro... No quiero que a la gente se le escape no solamente la importancia de la noticia en sí,
sino los detalles, Marina. Porque no es... Es una decisión que no es que se haya consultado, se haya debatido... No, estamos hablando, no sé si lo habéis notado, pero es una decisión directamente muy de arriba. Ah, vale. Hostias. Ay, ¿cómo te quedas? Ahora quiero verlo, joder, yo. Joder. Claro. Lo entiendes lo que estoy diciendo, ¿no? Es una decisión tan de arriba que no ha habido una reunión. En plan, oye, vamos a hacer unos cambios. Exactamente, Paz. Ahora de qué va a hablar, Sálvame. Buenas noches, ICR Video, que dice, buenas noches, gente fermosa. Cambios aquí, ¿qué os parece? Si esto, ¿qué os parece? No, directamente no queremos ni conocer vuestra opinión. Cuando digo no queremos conocer vuestra opinión, me refiero a los directores de las productoras, los dueños de las productoras, redactores de los... ¿Pero quién impone esto? A ver. De arriba, realmente la importancia de la noticia en sí, sino los detalles, Marina. Porque no es... Es una decisión que no es que se haya consultado, se haya debatido... No, estamos hablando, no sé si lo habéis notado, pero es una decisión directamente muy de arriba... Ah, vale. Hostias. ¿Cómo te quedas? Joder. Claro. Lo entiendes lo que estoy diciendo, ¿no? Es una decisión tan de arriba que no ha habido una reunión. En plan, oye, vamos a hacer unos cambios aquí, ¿qué os parece? Si esto, ¿qué parece? No, directamente no queremos ni conocer vuestra opinión. Cuando digo no queremos conocer vuestra opinión, me refiero a los directores de las productoras, los dueños de las productoras, redactores de los jefes redactores. O sea, no nos importa la opinión, no queremos debate. Buscaros la vida. Cartel, y estas son las normas de la empresa. Prohibido, ostras, que aparezcan estos temas en vuestros programas, pero no estos temas. Es que estas personas no existen. En cualquier vídeo que se les vea de refilón, imagínate, ¿no? Sale un vídeo de archivo de... Gracias, Pilar, de la casa de Belén Esteban o Pilar, de Belén Esteban en el aeropuerto. Pilar, que a Valencia voy mañana. Un besito. Perdón. Es muy fuerte. Es fuerte. Además, ahora sí, si la gente le parece, analizaremos personaje a personaje las consecuencias y los motivos. Porque claro, y el por qué, y de dónde viene, y cuál es la intención, porque la gente... Yo tengo una duda, ¿vale? Tengo una duda porque si Marina lo ha sacado en La Razón, como dice ella... Entonces, este tuit que he estado viendo yo realmente viene de Marina, se supone, ¿no? Porque claro, pone exclusiva, algo pasa, ¿no? Pero esto principalmente viene de la mano de Marina, ¿no? Y esto es lo que tengo por aquí junto con este tema, que ahora se voy a poner jazz. Y dice, hace varios meses que se pedía un golpe encima de la mesa, que se ansiaba que la cadena interviniese en una serie de polémicas, que no hacía más que degradar su imagen. Ahora lo ha hecho. Mediaset ha enviado un requerimiento a sus principales productoras en el que se exige una serie de puntos que se tendrán que cumplir de ahora en adelante, ¿vale? Entre ellos, la expresa prohibición de nombrar o emitir imágenes de una serie de personajes que no harían más que hacer perdurar en el tiempo los conflictos de los que se quiere huir. Antonio David Flores se mantiene en una lista que suma los nombres de Amador Mohedano, David Flores, Rocío Flores, Olga Moreno, Marta Riesco. Qué alivio esto, leerlo, escucharlo. José Ortega Cano, Gloria Camila Ortega, José Fernando Ortega, Rosa Benito, Rosario Mohedano, Bárbara Rey, Sofía Suescún, Fidel Albiac, Rocío Carrasco y Kiko Rivera, entre otros. Tengo dudas con lo de Kiko Rivera, ¿sabéis por qué? Porque he estado viendo algo hace poco y realmente Kiko Rivera es quien quiere vender, es de los que vende. Entonces no entiendo, no termino de entender si es 100% esto así. Vamos a cogerle un pelín con pinzas, ¿vale? Y vamos a continuar ahora escuchando a Marina, ¿vale? Amador Mohedano no está en la lista. ¿Veis? O sea,
Esto lo he visto yo que se estaba difundiendo, ¿vale? Y tengo mis dudas. Porque es que encima... Bueno, aquí le estaba compartiendo una chica. Luego está esto de algo pasa. Vale. Y tengo... Yo digo siempre. Tengo mis dudas un poquito. Chayo lo dijo. De hecho, Chayo se enteró pronto. Bueno, ha terminado de escuchar a Marina. Entiendo que hay gente que se sorprende, ¿no? De ¿y por qué este? ¿Y por qué este no? ¿Y por qué este sí? Hombre, todo es una estrategia y todo tiene un porqué. Y a raíz de... Es importante, que ahora iremos contando. Y habrá más. Y va a haber más cambios. Fíjate, qué ¿te acuerdas bueno. que yo siempre he dicho... Espera, leemos a Loli. ¿Pero por qué? Por aquí. Pero vamos, abandono ningún hecho que yo no creía que iba a haber ningún cambio. Que yo decía... Claro, porque siempre la gente, sí. desde que se anunció que Borja Prado iba a llegar a la empresa, siempre verás cuando llegue Borja Prado, verás cuando llegue Borja. Y sí, yo con Albert sí que empecé a pensar más que igual a corto plazo no, pero a medio largo sí. Y fíjate lo que está ocurriendo ya. Borja Prado, y cierre Sálvame y todos los cambios que va a haber en la cadena y lo va a cambiar todo. Y yo decía... No va a cambiar nada, ¿eh? O sea, cambiar alguna cosilla. Muy y poco tal. A poco, es pero que va muy poco que, a poco. Bueno, a ver, muy poco a poco. Este cambio ha sido nacer de nuevo, ¿no? No, pero la gente se estaba quejando hace semanas. Oye, ¿y por qué siguen con tal? ¿Y por qué siguen con cual? Bueno, pues ya lo estamos viendo. Poco a poco, pero he de decir que prosigo, ¿vale? Con cómo sí. se gestó todo. Entonces recibo esa llamada y me dice Marina, me manda la foto y me dice. Un segundito, que aquí va a contar de dónde surge o cómo surge todo esto, ¿eh? Un segundo la cámara. Estoy por aquí. Soy nueva en el chat, pues bienvenida Mar Fuente. Espero que estés bien y ponte cómoda que todavía nos queda un buen rato de directo. Claro, yo empiezo a ver esos nombres y le pregunto a esta chica, digo, ¿y Kiko? ¿Y tal? Un segundito. Lo ponemos y me callo. ¿Desde cuándo empieza? ¿De dónde surge esto? ¿Cómo se gesta? A ver, esos nombres, poco a poco, pero estaba poco a poco, es que va muy poco a poco. Bueno, pues ya lo estamos viendo. Poco a poco, pero he de decir que prosigo, ¿vale? Con cómo sí. se gestó todo. Entonces recibo esa llamada y me dice Marina, me manda la foto y me dice. Claro, yo empiezo a ver esos nombres y le pregunto a esta chica, digo, ¿y Kiko? Y tal. Y, digo, ¿cómo? O sea, y me explica, ni se puede esto, ni lo que os he comentado, ni se puede esto. Y dice, y la gente de documentación está loca, en plan, quejándose de el volumen de trabajo porque les está costando. Y me han puesto el ejemplo del vídeo de Lidia Lozano. Ahora que está de actualidad, a la hora de coger vídeos de ella claro. o colas, que colas imágenes de recurso, de archivo, y que no salga una de estas personas en algún momento detrás o otra. Es como que doble trabajo, ¿sabes? Entonces están como más limitados. Claro, están más limitados, tienen que estrujar más todo. Y madre mía, es que ni siquiera salir de fondo. Buenas noches, Liz. Me alegro que está Maray Fuentes, que dice que le mola un poco el contenido y cómo lo hago. Así que gracias y bienvenida. Buenas noches, Leti, también. J, el perro no es un gato que tiene arenero. Mi perra sí. O es abajo, no hace... Hay que educarles como a los niños, sí. O sea, todavía no puede salir porque tenemos que poner las vacunas. Me imagino que Leti va un poco más atrás en el directo. Estamos hablando de personajes muy telecinqueros. Por eso. Que es, me hizo mucha gracia porque una vez que estaba yo grabando algo para La Sexta, claro, yo metido en mi papel, tú sabes, ¿no? Pronuncié, como estaba intentando que fuera natural, yo aquí haciendo mi trabajo, grabando vídeos y tal, dije, madre mía, lo que ha dicho Olga Moreno, a Gloria Camila, no sé qué, cuánto, y tuvimos que repetir luego la escena, porque en La Sexta no querían mencionar, y además me dijeron esta definición que me la quedé grabada, porque, digo, sí, es verdad, personajes telecinqueros. Se usa mucho en otras cadenas, personajes telecinqueros. De hecho, sí que es cierto que hemos visto, por ejemplo, a Jorge Javier muchas veces haciendo alusión a alguna cosa de Antena 3, o puntual, de alguna forma u otra, queda terminantemente prohibido. Hacerse eco de algo, de algún personaje que tenga que ver con A3 Media o con nada que tenga que ver de Antena 3. O sea, están cada vez... Pero eso de antes, ¿no? No. A ver. Ahora. O sea, ahora. Antes era Jorge, le hemos visto muchas veces, que si la cadena triste, bueno, está haciendo mucho, algún comentario así, o es que no sé quién, es que son soles, o es que alguna vez ha hecho algún comentario de la... Ahora, ni de coña. O sea, han cerrado el cupo de nada que tenga que ver con la otra cadena, ni una alusión, ni un guiño. Antes había algún guiño. Jorge Javier ha hecho guiño, jamás lo vas a volver a ver eso, jamás, vamos, desde ahora. Pero es que no solamente esto es en Sálvame, ni en La Fábrica. Se lo van a cargar, o sea, es que como estén tan
estrechos como para poder sacar temas de otras personas que no estén vetadas. No sé, o sea, va a perder todavía más, yo creo. Van a intentar limpiar un poco la imagen, pero van a aburrir más todavía. Y ya os digo, yo creo que en algún momento se colará algo de alguien vetado y ahí a ver qué ocurre, ¿no? Si se va fuera, se queda un tiempo sin colaborar o qué. Es extensible a toda la cadena. O sea, Ana Rosa, que sí que es verdad que ya es mediodía, y en Ana Rosa estos temas llevan tiempo sin tratarse, llevan mucho sin hablar. Bueno, ya es mediodía sobre todo, sin de Rocío Carrasco, de Fidel Albiach, ni de Olga Moreno, ni de Antonio David. De hecho, yo lo sé, porque yo alguna vez le hablo con Miguel Ángel Nicolás, le propongo cosas y no lo tratan. En Fiesta sí que es verdad que desde hace unas semanas para atrás sí, pero y cuando dije que la gente se reía hoy, a Rocío Carrasco estaba vetada en Único, pues claro que sí, y esta es la explicación de todo esto, ¿sabes? Pero fíjate que los personajes los personajes del corazón no deberían estar dentro, o sea, no ser personajes de una cadena, sino personajes del corazón. Yeah. Tú me hablas de lo fíjate tú cómo era que lo que sí serían personajes de Telecinco serían los personajes que el propio Telecinco hace famoso, personajes de Gran Hermano, personajes de reality. Te entiendo. Antiguamente, hace una década, más o menos, un poco más de una década, bueno, y ahora todavía queda por ahí alguno, nacían personajes que el propio Telecinco fabricaba, o sea, Telecinco fabricaba famosos, eso es una cosa que siempre se ha dicho, ¿no? Claro. Bueno, José Galera, Amor Romeira, Ismael Beiro, son gente que salen de los realities de Telecinco y se hacen famosos y luego trabajan en otro sitio. O sea, en Antena 3 se les colaboraban. Javi, pero por ejemplo, en el programa de Sonsoles tú nunca verás que hablen del tema Rocío Carrasco porque está asociado al universo Telecinco. O sea, Telecinco tiene el monopolio, en general, el monopolio Rocío Carrasco desde hace 2 años y se considera un personaje telecinquero igual que todos los que trabajan en Sálvame. Si Lidia Lozano tiene un accidente de moto, no lo van a hablar en Sonsoles Sónega, por mucho que sea algo ajeno al programa. Es que al final esto ha cambiado mucho y es que es Vale, léeme la lista y ya ahora vamos, ¿me das tu opinión después de leerme la lista? La lista, qué bueno, Marina. Qué bien lo hace. Y después vamos personaje por personaje. Claro, vamos personaje por personaje. Tiene su cola, porque no sé si la gente está ya cayendo en cuenta. Vamos a cerciorarnos de la mano de Marina y vamos a ver, porque ya os digo, esto de aquí, un poquito con pinzas. Porque pone exclusiva algo pasa. ¿Qué exclusiva de algo pasa? De Marina. Esto tiene otras consecuencias, que no es que solamente se veten estos personajes como tal, sino que el vetar a estos personajes deja a otro puñado. A no ser que por alguna razón. No, o sea, algo pasa tenga que ver en alguna parte con Marina, pero no creo que estén vinculados de ninguna manera. Los personajes sin trabajo. No, y estos personajes como tal, luego nos dicen de nosotros, dice, yo he leído y la gente. A ver, vamos a leer la lista, ¿vale? Además que he hecho una foto, un collage que me ha costado tiempo. A ver, la lista es la siguiente. A ver. Que la gente se ha sorprendido. Vale. La lista es Rocío Carrasco, Fidel Albiach, Antonio David, que ya estaba, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, vale, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano, y se ha añadido hoy a Bárbara Rey. Por eso lo he añadido al final del tema. Hoy a Bárbara Rey. Y me consta que habrá nuevos en esa lista a lo largo de la próxima semana, que iremos contando, evidentemente. Aquí. Vale, y en el que hemos visto aquí se nos ha colado como muy bien, habéis estado atentos y atentas, se ha colado aquí alguno más, como ha sido Sofía Suescu, Amador Mohedano. ¿Y de qué van a hablar? Dice Solange. Claro, acerca de esto, ¿vale? Ahora que no lo ha dicho, mirad un poco, vamos a leer aquí unos tweets de Marina, ¿no? Que dice, opinión de Almería, la lista de los 13 vetados no está en Telecinco. Esta es la imaginación de Marina Snal. Telecinco no ha vetado a nadie. Un artículo, ¿no? Y pone Marina Snal, ¿sentir? Esta gente está día tras día haciendo un gran mal a los profesionales. Y lo peor
es que hay ignorantes que se la creen, ¿no? Que les creen. Mi noticia es bien clara. El veto y la lista de esos 13 personajes, y lo estamos viendo en los programas, lo que dure o no es cosa de la cadena, ¿no? De cadena. Claro, esto es un citado a esto, ¿vale? Lo sentimos, pero esto no es así. Nosotros tenemos esa lista y se ha enviado a los responsables de programa y redacción de todos los formatos. Llegó el miércoles. Lo que no hay son carteles como tal, pero la lista y el veto de personaje está vigente. ¿Durará? Lo dudamos. Y creo que hay otra cosita por aquí más. Ha hecho dos citados, ¿vale? Ha hecho tres. Estaba calentita, Marina. Soy consciente de que los que están detrás de esto son dos colgados cuyo único fin es provocar desde hace 2 años. Me mandan cosas y no entro porque soy consciente de lo absurdo del asunto, pero me agota el puñetero acoso particular de esta gente día tras día en su Twitter. De opinión de Almería, ¿eh? Opinión de Almería. Fíjate. Y un último más. Queriendo desprestigiar a Marina, ¿no? Que es mentira lo que dice Marina. Ya está. Dice Marina, ¿queréis caso? Aquí lo tenéis por última vez. Pero una cosa, haced un ejercicio de comprensión lectora y no engañéis a la gente con artículos, entre comillas, falsos como este. La realidad es que es la que es. Asumidla y tened un poco de sentido común y del ridículo. Parad ya con la persecución diaria. Parece que estos le han cogido un poco de manía, ¿no? Bueno, manía. Más que eso. Continuamos con toda esta noticia, que la verdad es que es un alivio para muchos. Y sobre todo para personas que hemos visto sufrir día tras día, pues, estos ataques, ¿no? De la cadena, de Sálvame. Recientemente, pues, caso de Marta Riesco, por ejemplo. Entonces, bueno, por esa parte, yo creo que todos y cada uno de ellos se merecían poder estar más tranquilos, ¿no? Aliviados de que esta gente va a dejar de hablar de ellos. ¿Qué tenemos por aquí? Un tuit curioso que me ha gustado para compartir aquí con vosotros de Joe Hunter, que dice, nuevo concurso de Telecinco, en plan broma, ¿vale? Este chico hace bromas y hace cosillas así. Y dice, un nuevo concurso en Telecinco para sustituir a Sálvame. Se llama La Rosca de Borja. Y consiste en una ruleta con fotos de innombrables. De innombrables, ¿eh? Los concursantes serán los presentadores y los colaboradores de la cadena. Gira en la ruleta y si sale la foto de un innombrable, a la calle tú también. ¿Vale? A la calle tú también. Me moló para compartirlo aquí. Y ahora compartiendo, claro, esto era lo de eso fuera. Vale, y con todo esto, esto sigue, con el tema de los vetos, la lista de esos 13 personajes y que tienen que venir más, tenemos a nuestro, a quien fue nuestro abanderado de la marea azul, haciendo y diciendo lo siguiente. Dice por aquí Mimi, el chiste del día, permíteme que me ría, Juanjo, el que has conseguido tú, tiramos de tu hemeroteca y tus cambios y hablamos de lo que realmente has conseguido, Juanjo. Ah, no, espera, que si lo hacemos nos denuncian las cuentas, ay madre. ¿Y qué pone aquí Juanjo? Pone en Twitter, cuando el veto de Mediaset, con el veto de Mediaset, la marea azul ha ganado la batalla y conseguido su objetivo. Por fin se termina el acoso mediático a personas inocentes. Joder, pues qué bien lo has dicho para lo que le querían montar tú, Antonio David. Insinuando cosas gordas. Dice, es lo único importante y a destacar. Lo conseguimos. Y con este tuit no podría faltar. Con este tuit no podría faltar una perla de vídeo. Que este tuit, dentro de lo que cabe, dices, oye Juanjo, ¿tú qué has conseguido? Bueno, le ha dado visibilidad.
ha hecho su trabajito en parte, lo que pasa que lo ha tirado por alto porque se ha descubierto lo veleta que es, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, que más allá de eso, y lo conseguimos, hay una cosa, hay un vídeo suyo que ha subido con todo este tema que tenemos que ver ya de ya. Pero no sin antes recordarte que puedes suscribirte a este canal, dejar un pedazo de like, hacer algún super chat que saldrás en los créditos finales del directo. Y puedes hacerte miembro por 1,99€, que lo tienes al lado de la pestaña del botoncito de suscribirme. Si estás suscrito, te sale ahí unirme. O también te puedes unir. En la descripción tienes un link. Pone conviértete en sicario. ¿Vale? En la descripción de este directo. Dicho esto, vamos a por esos 500 me gusta. Que quedan nada. 500 me gusta. Pueblo FJ, que quiero reírme un rato. Vamos para allá. Vamos, fue en Santa Pina, Nala 2, Ambada. Diego Soler. Dice Paz. Jajaja. Ja, ja. El Juanjo cree que ha sido la marea. No haga spoiler. Paz. bien adelantada, Paz. Se ha hecho miembro, Tete. Ha renovado. Tete Vázquez se ha convertido en miembro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rey. Un abrazo. Vamos allá. ¿Estáis listos y listas? El ojiplástico no defrauda. Os gustó el vídeo. Lo del ojiplástico, nos echamos unas risas terribles. Dice Vane. Uf, el señor ojiplástico verificado que hoy es marea. Mañana ni sabemos qué será. Mañana será el lago. Un lago. O un... un tsunami. Mañana tsunami. El tsunami Alazán. A ver... Aquí lo tenemos. Por favor, una cosa, una aclaración, ¿vale? Antes del cachondeo. No nos burlemos de los ojos que se ha operado, ni me voy a burlar del físico, no voy a caer en semejante gilipollez como hace él, de reírme del físico, de cómo tiene el ojo, o no lo tiene porque se ha operado, se ha hecho en el ojo, y lo del ojiplástico es por la expresión que usó. No es por cómo está ahora, que me vendrá ofendidos diciendo ¡ay! Te estás metiendo con el ojo. No, no me estoy metiendo con el ojo. Yo espero que se recupere y que todo bien. Ah, es que es conjuntivitis. No es, ha hecho nada en el ojo. Pues conjuntivitis. Vamos a ver, ahora sí. Ahora es nuestro momento. Muy buenas, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Jus. Bueno, con vuestro permiso lo pongo a 1,25€, que el vídeo es corto. Y no ¿Prestáis? Hoy, como ves, hace un día... Y no nos va a dar para tanto, ¿vale? Así que un poquito de más volumen. Le bajo un poquito al jazz. Ahí está. Vamos para allá. Muy buenas, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, lo de Juan Jus, ¿qué tal estáis? Hoy, como ves, hace un día precioso, casi parece de verano. Es como que después de la tormenta ha llegado la felicidad. Aquí también, en el cielo, todo tranquilo. Y bueno, como veis, estoy mucho mejor. De repente me he recuperado todo lo que no me recuperé en una semana, incluso de los ojos. Yo creo que se ve que ya estoy bastante mejor, ya parece un ojo normal. Pues es que me sabe mal, porque yo he tenido conjuntivitis y es terrible, porque te deja los ojos, dices, uff, qué pena de cómo salgo en cámara, qué molestia tengo... Fatal, ¿eh? Te llora. Mal y todo, ¿no? Quiero dar las gracias a todos por estar ahí, por vuestro apoyo siempre en todo este tiempo, pero sobre todo por todo lo que hemos conseguido estos 2 años de lucha continua con esa serie horrible de 2 temporadas de Rocío Carrasco, que yo creo que al final el tiempo ha puesto las cosas en su sitio, ¿vale? Acabo de hablar con Amador, acaba de enterarse de la noticia hoy, ¿vale? Por cosas no tenía internet, no se enteró, se vio el directo nada más despertar hoy y ha quedado flipando en colores. Su oferta del Deluxe no se había quitado, entiendo que como ya se había presupuestado o ya se hubiese proyectado, pues estarían esperando la respuesta de Amador y tal, pero no va a ir, ¿vale? Entonces yo creo que directamente ya la última oportunidad de Amador de ir al Deluxe se acaba con esa opción. Y yo creo que se abre aquí una etapa muy bonita, donde las personas que han vivido acosadas por esta... Atentos aquí, la fábrica de tele y por este medio de comunicación, se acabó, ¿vale?
y esto forma parte del éxito de toda María Azul en su conjunto. Pero yo tengo que hablar de esa parte de María Azul tan importante. ¿De qué tienes que hablar de esa parte de la María Azul tan importante? ¿Qué María Azul? No sabía yo que estaba la marea más floja, la marea más fuerte, según él. ¿Y ahora qué marea? Que nadie puede olvidar de esa María Azul que se llama María Lazana. De esas más... Hostia. Pero no era Lazanes, ahora es marea. Ahora es María Lazana. Jolín. O sea, Juanjo ha dividido más la marea de lo que lo haya dividido nadie. La marea floja, la fuerte, la marea lazana, la marea azul, la marea violeta, la marea gorra. Más de 200 millones de visitas que ha tenido en estos 2 años. Y el tío aprovecha y ahora hace así. Después de... con ese tweet, que bueno, ese tweet estaba bien, estaba bonito, no insinuaba tampoco algo que más allá de simplemente lo conseguimos y bueno, formó parte de ello, con pinzas, pero sí formó parte de ello, y ahora hace así, coge aquí sus trofeos y hace así, y te los pone así en cámara, y ahora el tío te va a hablar de números, de él, porque el tío es sus números y él. De esa parte de la María Azul tan importante que nadie puede olvidar, de esa María Azul que se llama María Lazana, de esas más de 200 millones de visitas que ha tenido en estos 2 años este canal, que se dice pronto, ¿vale? Y toda esa gente, abogados, médicos, psicólogos, expertos, amas de casa, que han estado pasando por aquí, que nadie se olvide de todo eso. Creo que había que hacer un gran debate o algo de esto, de verdad os lo digo, para digerir todo lo que sucede, pero esto es como una gran victoria. Una gran victoria, sin duda alguna, ¿no? Que incluso hay gente que dice, no, ha ganado Rocío Carrasco, porque ahora, después de vomitar todo lo que dijo, ahora se va a descansar y no pueden los demás responder. No tienes ni idea, no tienes ni idea, porque la otra parte no quería nunca estar expuesta y ya hace tiempo que han dejado los medios por su decisión propia, ¿vale? O sea, Rosa Benito, Amador, Rosario, ya no viven de la tele, ya viven de su propio trabajo, ¿vale? O de lo que han trabajado, que también han trabajado bastante. Y... yo quiero acordarme de todas esas personas, sin duda alguna. Por cierto, muchos me preguntáis, ¿cuál fue la audiencia del Deluxe de ayer? Pues la audiencia del Deluxe de ayer fue un fracaso absoluto, con un 10%, un 10,2. Se ve que si no sacan lo escabroso de un personaje, el público se va. Pero el problema es del público, entonces, ¿vale? La entrevista de ayer fue muy divertida para Raquel, con un Jorge Javier Vázquez calladito, que no entran moscas, y con un Deluxe muy descafeinado. Pero es que no todo puede ser sangre, hay que habituar al público a lo que hay. Que no todo puede ser ilegal para entretener, ¿no? Comentad, opinad, darle like al vídeo, suscribirse. Beso enorme de corazón. Mira, dice Luna Negra. Luego lo comparto en Twitter y nos reímos un ratito. Ay. Bueno, interesante, ¿no? Luego tengo alguna cosa curiosa, así un poquito más. Aldo FJ, que seguro que me lo copia, me quitan la idea, seguro. Es que se me ha venido así y me he reído muchísimo. Tengo varias cositas y luego finalmente ya tengo otra que es sobre uno de los titulares que tengo ya aquí en el directo. Como habéis podido ver, pero esto de Enrique, como vamos regulín de tiempo, me lo voy a evitar, que es un poco un rifirrafe entre Lau y Miquel y José Alcaide. Y luego iba a comentar aquí algo muy ligero de Diego, ¿no? Muy ligerito, que me llamó la atención. Un segundito. ¿Cómo vamos por aquí? FJ, no lo hagas, que nos cierra el canal. Bueno, lo subo en Twitter. Lo subo en Twitter y en Telegram. Y nos reímos un poquito y ya está. No he puesto el micro nuevo aún, Maggie. No lo he puesto aún. Necesito que me llegue la tarjeta de sonido, que me viene de Alemania. En teoría, este lunes, esta semana que entra, lo tendré. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Muchísimas gracias por esos 10 eurazos. Ahí está. Paz 55 ha donado 10 euros. Muchas gracias. Vamos al último momento ya casi de la noche. Hay una cosita que me ha gustado. Tema Diego, así como muy, muy light por encima. Y es que he visto. A ver, voy a hacer las ventanas. Pum, 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 pum.
He visto que Diego ha cambiado el setup. ¿Vale? Más cerquita. No, no. Bueno, fui a una tienda fiable. Muy fiable. Ha cambiado el setup, Diego. Ahora se me hace raro. Lo vemos de frente ahora. Ya no lo vemos de lado. Me gustaba así como la perspectiva, el ángulo me gustaba. Tenía su puntillo. No sé si se habrá mudado o creo que ha cambiado el chat. Ha cambiado el no, el chat no. Ha cambiado el fondo. Se ha ido a otra parte del estudio. Y el problema, ¿sabéis cuál es? Que la distribución de las cosas y cómo se veía antes, conforme estaba esto, que esto se lo comenté yo, lo comentamos en directo y lo hizo, y le quedaba bien, pero ahora está como muy diferente. Me imagino que todavía estará por mejorar alguna cosa. Me gusta el fondo de ladrillo y esta ventanita, muy tiene su toque. El lado derecho a la señora que está con ella en teléfono. Entonces, cuando he dicho yo, eso es croma, y le he dado al play, se ha escuchado una voz y digo, ¿quién me ha contestado? Así me ha contestado el vecino aquí que me está escuchando. Entonces digo, que ya es tarde, ¿eh? Ya estoy con cuidado, no hago ruido. He enseñado toda la habitación, se ha cambiado el setup, ¿veis? No es croma. Ay, pues la habitación yo quería verla. Ay. Buenas noches, Mónica. Lo que ocurrió en la parte privada y cómo se estaba vendiendo, de cómo se estaba saliendo eso de una forma más retorcida por parte de Juanjo, y que pues tanto Javi como Juanjo, si no recuerdo mal, en aquellos tiempos se estaba insinuando, madre mía, lo de Málaga y no sé qué, lo de Málaga o algo así, ¿no? Y Juanjo vendió una parte que era terrible y Javi se la desmintió, ¿vale? Enrique dio su versión también de lo hecho. Y bueno, ahí quedó la cosa. Entonces Albert, que no se mete en todo esto, hizo un vídeo con una pincelada sobre aquello y luego habló un poquito con Carismán y contó una parte muy jocosa de lo de Málaga, que la verdad es que me hizo a mí mucha gracia y me lo pasé muy bien. Cuando escuché a Albert hablar, que se puso, se atiborró a ositos de estos de chuche, era ositos o algo así, y decía que iba a quemar Málaga, me reí muchísimo con Albert. Los hitos de gominola, eso es Lancaster. Aquello fue buenísimo, pero claro, de repente hemos visto a un Albert muy quemado y que además ha lanzado como un mensaje a los compañeros. Ya no sabemos si es incentivado porque Javi, por un lado, está reciclando vídeos y ha subido recientemente algunas cosas de lo de Málaga, o si es por lo de Antonio Naviz y su llamamiento con el tema Málaga, o si es porque Carismán reaccionó a algo de Javi que tiene que ver también con lo de Málaga. Y entonces está cansado ya. Vamos a ver un poco cómo surge todo esto desde la perspectiva de Javi, porque Javi contesta a Albert. ¿Vale? Fue muy bueno la rosa, fue muy bueno. Lo de los hitos de... Ay, es que muy bueno, yo para verlo otra vez. Cuando decía que iba a quemar Málaga, que iba ya... Iba loco. Y había una cosa que se tomaba... Ay, no recuerdo, pero bueno. Fue muy bueno. A ver, vamos a escuchar a Javi sobre todo este tema, ¿vale? ¿Os parece bien para finalizar la noche? Y dejarlo pues 2 horas y algo, ¿vale? Un buen like, recuerda dejar un buen like, suscríbete, ¿vale? Y puedes apoyar el canal económicamente con Super Chat, con Bizum o hazte miembro de este canal, ¿vale? Vamos para allá. Ahí está. No tendrá esto copyright, miedo tengo. Se me ha puesto otro vídeo. Hey, que os comente, ¿no? Y viene una señora y me dice, el mosqueo de Albert por tu vídeo de la reunión de Málaga. Aquí surge, ¿eh? ¿Sabéis algo de esto? ¿Albert se ha mosqueado? ¿Albert se ha mosqueado por un vídeo mío? Y le he dicho yo, ¿qué ha pasado? Y me dice, soy libre. No le ha hecho gracia que se remueva la reunión de Málaga. A ver, no estaba cabreado ni nada, pero en su vídeo de hoy
ha hecho mención a que no entendía que se volviera a hablar del vídeo de Málaga. Ya conoces a Cari y le ha faltado tiempo para analizar el vídeo desde su humor. Haberme ido. No sé si se refiere a alguna de su vida mía. Ya sabéis que de vez en cuando, pum, te meto y te meto este vídeo, ¿no? Sí, claro, a ver, es que voy de vez en cuando, me gusta recordar un poco, ¿no? O te meto una resubida, subí la reunión el otro día, ¿no? Voy pasando vídeos del principal a este canal, ¿no? Para ajustar la temática, porque así se van a recomendar más. Pero yo he visto lo de Albert en su canal, que se encuentra fácilmente. Y he dicho, a ver si se ha metido Albert y nos podemos pelear, que me hace falta salseo, que tampoco tengo mucho. Que, por cierto, ha cambiado las fotos, la foto de perfil y todo eso la ha cambiado, ¿eh? Sale más elegante. Y me he venido al vídeo de Albert y lo que ha dicho es lo siguiente. A ver, vamos a buscarlo. Málaga, mira, ahí lo tengo porque lo estaba buscando yo antes. Málaga, ¿vale? Mira, esto es lo que ha dicho Albert. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Quiere hablar? Dilo ahora. Por cierto, lo de Málaga vamos dejándolo ya de lado. Porque vais hablando de Málaga y lo único que estáis Pero no a mí, a donde tienen que dar. Por Dios, si estáis consiguiendo también es que la gente siga hablando. Hijo, dejarme que lo enseñe. De lado. Porque vais hablando de Málaga y lo único que estáis consiguiendo también es que la gente siga hablando de Málaga. Y al final recibimos los mismos. Pero en fin, cuando queréis, cuando queramos, todos lo dejamos ya lo de Málaga. Le pregunto, no sé, han pasado ya un año y pico. Es que no sé a qué viene sacar las cosas de Málaga otra vez. El pobre Albert está traumado con lo de Málaga, ¿eh? Está traumado con lo de Málaga, el pobre Albert, ¿eh? Cari lo puso anoche de broma, pero si este vídeo es de hoy. Otra vez lo de Málaga. ¿Qué pasa? Que la gente se acoge otra vez a lo de Málaga. Otra vez la fotografía. Otra vez que hacías allí. Otra vez el discurso del vídeo. Otra vez el no sé qué. Otra vez la docuserie de Carrasco. Otra vez. Mira, para quedarnos todos a gustos. Para quedarnos todos a gustos. Después de esto, rápido. Me voy al podcast de Carismán. Me voy al podcast de Carismán con Albert. Y vamos a lo de las gominolas. Tenemos que escucharlo y ya con eso descansamos la mar de bien, ¿vale? Los maltratos. Otra vez en los. Que no estoy hablando de esto. Que no estoy hablando de esto. Que lo que estoy hablando es de lo vomitivo que resulta. Yo no sé si usted lo toma. Yo no creo que esto fue. Yo no creo que esto vaya a ser que se va a quejar de que yo he hecho una resubida. Yo creo que esto va por. Yo creo que esto va por la gente. Yo creo que esto va por la gente que le pide explicaciones de lo de Málaga. O que le exige que le acepte la llamada a Antonio David. Está el debate que propuso Antonio David. Ah, dijo claramente el resto de sus compañeros youtubers. A ver si podían dejar el tema. ¿En serio? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde dice eso? ¿En serio? Dijo. ¿Dónde? Pero es que no me fío. ¿Dónde? De la Catedral de Málaga, cuidado, Mirad qué elenco tenemos aquí, ¿vale? Y encima, con el repique de campana. De la Catedral de Málaga, cuidado, ¿eh? Esto quiere. Esto vaticina muchas cosas que van a ocurrir a partir de este momento. Pero Carismán, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha reaccionado al vídeo? Telesalseo, minuto 29.40. Pero minuto 29.40 el vídeo suyo. A ver. No, no, no te he enfadado. Solo que es algo ya caduco. Ya, pero es que a ver, os lo voy a decir con todo. Os lo voy a decir con la máxima educación posible, ¿vale? Si es así. Espérate, a ver qué me está diciendo Alasne. Dice Alasne, es en general que cada uno, que cada cierto tema, le rescatan el tema para tocarle los pies. Lo de los compañeros lo dice porque cuando alguno de vosotros rescata el tema, la gente vuelve a tocarle la pineta. Bueno, hijo, pero yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, bueno, ya solo faltaba que me venga cada youtuber y cada persona. Buenas noches, Rubens Rocha, bienvenido. O personaje, o sea, ni youtuber, ni compañero, ni personaje a decirme qué temas puedo tratar o qué temas no, porque va la gente a tocarle la nariz. Que ya ves tú, ¿no? Si viene alguien y te dice, ay, es que tú estás en la reunión de Málaga, pues te lo puedes tomar a pecho o puedes pasar del tema. ¿Sabes lo que te digo? O sea, fue generalizado. No sé, a mí me parece que Alasne lo justifica un poco. Pero a ver, ¿en qué minuto, Mimi? ¿En qué minuto? Porque Mimi me está diciendo en el minuto 29.40. Sí, pero lo de los compañeros, me gustaría escuchar eso para escuchar el tono. Pero a ver, Alasne, ¿quién ha rescatado lo de Málaga entonces? Es que Albert muchas veces, y lo digo con todo cariño, lo voy a decir de la forma más educada posible, pero Albert muchas veces juega con una ambigüedad que las cosas ya no es la primera vez. ¿Sabes? Minuto 29.40. Uy, a la pullita, ¿eh? Bueno, pullita. Un poco la crítica, ¿no? Hacia Albert. Pueda que las cosas ya no es la primera vez. Lo voy a decir de la forma más educada posible. Pero Albert muchas veces juega con una ambigüedad que las cosas ya no es la primera vez. ¿Sabes? Minuto 29.40 de Carismán, ¿no? De Albert. A ver. 29.40. A ver. Pues mira esa buena Sara Rodríguez. Que digo que no empecéis. Mándame esta de las alugas, si no, no quiero fotos, ¿eh? Está muy barbudo ya, Caris, ¿no? Un recorte de barba, ¿no?
Bueno, a ver qué pasa aquí con el rollo. La foto del drama, chavales. Mira, aunque mira, está guapete, mira. Le queda bien. Yo no sé más si ponerme mi cara o narrarlo sin... Uf, esto es un drama, pero que está difícil. Es que vos... Sí, te es así, es así. Es que tú imagínate. Es que da igual por dónde empieces. Si por la izquierda o por la derecha. O por si la derecha o la izquierda. Es un drama, lo mires por donde lo mires. O sea, esto es dramático todo. Lo mires por donde lo mires, es dramático. Empieza por donde empieces, da igual. A ver. Porque tú fíjate lo que tenemos aquí, chavales. Da la impresión de que se le debe pedir permiso. A mí hay algunas cosas, y lo digo con todo el cariño, no es la primera vez que pasa, que hay ciertos comentarios que me sobran. La santa cena dice Encarna. Ya solamente si empezamos por el de la gorra, para no nombrarlo, está ahí en Walt Disney y... ¡La ha tocado Toxi! Pero yo quiero escuchar eso de que ha dicho de que los compañeros dejen el tema. Eso es lo que quiero escuchar yo, el tono. ¿Alguien puede decir dónde está eso? Toxibesa haciéndose miembro de Caris, qué bueno. Lo de los compañeros que dejen el tema. ¿Alguien la ha escuchado? ¿O es verdad? ¿O es alguien...? ¿O estáis metiendo aquí en el chat? No, no, estás equivocado con Albert. Estamos equivocados, ¿no? No lo ha dicho, ¿no? A ver, pero es que la palabra... ¿Cómo lo marean, eh? Para allá, para acá, para allá, para acá. Compañero, aquí no me sale. A ver si da con la tecla. Sí, yo creo que lo mencionaba. Lo mencionaba. No. Hablaba antes de lo de Málaga. Lo que no puedo entender es que salga continuamente el tema de Málaga y la foto mítica de Málaga cuando aquí hay gente que cada dos por tres están comiendo juntos. Y no pasa nada. Es decir, con la foto de Málaga se intenta demostrar no sé qué tres pares de cojones. En cambio, cuando vemos a Carlota comiendo con Rocío Carrasco durante la docuserie, cuando vemos al Clio... Pero esto también os lo digo a los youtubers. O sea, no contribuyáis a darle más carnaza a esta gente. De verdad, es que parecemos tontos a veces. Parecemos tontos. No, venga, venga, vamos a darles más carnaza. Va, a sacar otra vez el tema de Málaga. Deja, pero es que... Se hizo lo que se hizo, cada uno con sus consecuencias, con sus acciones, y a tomar por culo. O sea, a ver si vamos a tener que estar dando explicaciones hasta el siglo XXIII. Cuando la gente se reúne, come, cena, se van a fiestas, no sé qué, que nadie les pregunta ni nadie tiene que dar explicaciones. Y aquí los tontos, cada dos por tres a sacar el temita. Venga, en Málaga, no sé qué. Joder. Pero los tontos... A ver, es que sí que es verdad que de Málaga se supone que ya no hay más nada. Ahora, si sale de chiripa, Cari se marca una parodia... O te comenta un poco todo con humor y Javi está rescatando cosas de Málaga. Claro, te diría que la culpa es de la gente, sin más. Albert se queja porque la gente, al ver de nuevo algo de Málaga, se calienta y a lo mejor le dará un poco el por saco a Albert sobre el tema. Pero yo creo que no sé, ni una cosa ni la otra. Es contenido y no se está No se saca nada nuevo de Málaga. Es que ya no hay nada más. ¿Quiénes son? ¿Pero los tontos quiénes son? ¿Quiénes son los tontos que han sacado? Está Javi así, bicheando. A ver, ¿a quién se refiere? No podéis sacar el temita. Venga, en Málaga. No, joder. ¿Pero los tontos quiénes son? ¿Pero los tontos quiénes son? ¿Quiénes son los tontos que han sacado el tema de Málaga? Aparte de que yo haya resubido dos vídeos. Javi, ¿no te da la sensación de que se arrepiente de haber ido a la concentración? Sí, ya, pero bueno, a ver. Esa es lo hecho está, ¿no? Pero ¿a quién? ¿Qué youtubers? No, aquí está refiriéndose a youtubers. Antes de precipitarme, ¿hay muchos youtubers que han sacado el tema de Málaga? No, no es una forma de hablar, de verdad. No justifiquéis las tonterías como el otro día. Ya el otro día me sirve justificar lo de las reacciones a los vídeos y tal. Vale. Pero no vamos a justificar cosas cada día. A ver, aquí se refiere a compañeros, a youtubers que hayan sacado el tema de Málaga y la foto de lo de Málaga. ¿Quiénes han sacado el tema de lo de Málaga? Yo, porque he resubido los dos vídeos, y Karimán, claro, porque le ha reaccionado, ¿no? Esa es la cuestión. Supongo que será por eso, no por otra cosa, ¿no? Vamos a dejarnos de tonterías, familia. A ver si queréis claridad. Para unas cosas y para las otras queréis ambigüedad. Karimán ayer porque yo lo resubí, ¿no, Alarne? Vamos a dejar de justificar, ¿no? Es que a lo mejor no sabemos cómo funciona YouTube y ese es el problema y hay que explicarlo ya. En YouTube, ¿puedo reaccionar a un vídeo que suba al ver? ¿Puedo reaccionar a un vídeo que suba al ver? ¿Hay que respetar horas o días o lo que sea? Eso ya es cosa de cada uno, de la cordialidad que tenga, ¿vale? Si te molesta una cosa, lo que hay que hacer es escribirle por privado al compañero que te molesta y se lo dices. Oye, mira, Javier. Oye, mira, Karimán. Oye, mira, Juan José. Pero no, ¿a dónde tienen que dar? Javi viene por un comentario en Twitter. No viene por un comentario en Twitter. Vamos a dejar de justificar y vamos a dejar la tontería. Porque aquí estamos entendiendo todos lo mismo. Que no lo queremos entender es otra cosa.
A ver si vamos a ser muy claros para una cosa y para la otra vamos a tomar ambigüedades. ¡No! 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 Que a lo mejor lo que pasa es que no va con maldad. A lo mejor va porque no entiende YouTube. Lleva poco tiempo Lombi y no entiende. Pero si no entiende... Se ha calentado, Javi. Se ha calentado. Si tienes algo, pregúntalo primero por privado y deja... Y deja... de soltar cosas sin nombrar. Porque ya es la tercera, la cuarta o la quinta. No sé cuántas van. Entonces, yo puedo ir toreando. Pero, a ver, esto va por mí. Esto va por mí y a lo mejor por Carisma porque reacciona al vídeo mío. Entonces, lo voy a dejar bien claro ya, ¿vale? No tengo que pedir permiso a nadie para subir, resubir. Y como si me quiero coger ahora la foto de Málaga y ponérmela de banner en el Twitter. No tengo que pedirle permiso a nadie. Que te molesta porque ahora, a día de hoy, dos años después, te arrepientes de estar en la foto. Oye, pues mira, haces un vídeo y dices, me arrepiento de estar en esa foto. ¿Vale? Pero, por favor, por una parte, vamos a dejar de jugar a la ambigüedad. Si somos claros con los personajes, también seamos claros con los compañeros. Tío, yo cuando le tengo que decir algo al Enrique, lo llamo y se lo digo. Y no se enfada, porque los amigos se dicen las cosas buenas y las cosas malas. Y se hablan las cosas y se explican. Pero tirarla ahí al aire para que venga la gente tirando mierda me parece peor que yo resuba una fotografía de Málaga. Yo en mi canal subo el contenido que me da la gana. La gana. Y llevo 7 años y no tiene que venir nadie a enseñarme cómo funciona YouTube. No, no me falta contexto. ¿Vale? El otro día os compré lo de que no iba por mí, lo que... y él dijo al día siguiente, Javi Oliveira, no iba por ti. Si tú también lo has hecho, pues por eso te sentirás aludido. Vale, venga, vamos a dejarlo ahí. Los vídeos, yo puedo reaccionar a una noticia de Albert. Yo puedo reaccionar a una noticia de Albert, nada más que la suba. ¿Vale? Ahora, otra cosa es que sea un vídeo muy currado, un vídeo que tenga mucho trabajo detrás, y entonces yo coja y respete un par de horas, 3 horas, para que la gente lo vea primero en su canal. Eso ya sale de cada uno, que normalmente yo lo suelo hacer, ¿vale? Que no lo digo, él dice que no iba por mí, no iba por mí, pero bueno, lo digo yo, por si acaso, ¿vale? Si la ha subido para crear polémica. Yo no he subido ningún vídeo para crear polémica. Yo tengo una serie de vídeos que siempre funcionan y los tengo programados para que todos los días haya vídeo. Y los vídeos que son atemporales, con temas atemporales, están programados. Tengo vídeos programados para 2 meses. Y no sé qué día se va a subir de Málaga y no sé qué día se va a subir de esto, ¿vale? Pero es que no te... Ahí tienes un poco la reacción de Javi. Un tanto... Salver estaba molesto. Javi se ha molestado más aún por sentir que tiene que limitarse. Porque Albert se queje de cosas de Málaga. Cuando él se acoge a que él con su canal hace lo que quiere y con el contenido lo mismo. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? ¿Estáis más a favor de Albert? ¿Estáis, entendéis completamente a los dos, a Albert y a Javi? ¿Opináis a favor de Javi con lo que ha comentado? Decídmelo aquí en el chat o en los comentarios. Y nos queda... Para despedirnos, como bien he dicho, el momento Gominola de Málaga, ¿vale? Momento Gominola de Málaga, y ya con eso, a ver. Cada uno con sus razones, dice Mari Ángeles. Dice Fuensantapina, Albert ahí se equivocó. Yo creo que Albert está hasta la peineta y Javi puede subir lo que quiera, ¿vale? No te marches, por favor, no te marches, Rey. Es que llevamos ya nuestras 2 horitas y más. Puedes vértelo en diferido, por supuesto. Y si te gusta, vente, veniros todos el martes, que será nuestro siguiente directo. Y además tendréis algún extracto resubido durante los próximos días. Nos queda una última cosita antes de despedirnos, que son las 1:30 de la madrugada. Y sé que es sábado y tenéis ganas de juerga. Pero bueno, a ver, un segundito. A ver. No puedo despedirme sin este momento. Qué bien me lo pasé. Aquí, venga, aquí está bien. Listos. Qué bueno aquel podcast. Uy. A mí me llamaba Oliveira. Se te ve muy incómodo la foto, Albert. Bueno, de hecho, hemos analizado la foto a veces en directo aquí. Bueno, y estás tú mirando allí, ¿sabes? Me recuerda mucho al de Jurassic Park. O sea, tú como el cuidador
y lleno de especies raras, como diciendo, ¿qué hago aquí, tío? Me voy y quiero. No, mira, yo lo único que recuerdo de esa tarde es ir levantando la mano y pidiéndole gominolas al camarero, porque me las estaba terminando. Yo no sabía, de verdad, tío, chicos volando, no sé qué, yo ahí gominolas, digo, ¿esto qué es? Y que te digo, cuando yo salí, mi padre me dice, ¿qué tal? Y yo le dije, voy a salir escaldado por todos los sitios. Hostia, ya es que yo se lo dije, yo lo tenía claro, tío. ¿Por qué? Pero no por nada, sino porque yo hacer una valoración de lo que fue la concentración y todo eso, me encuentro cómodo. Pero luego hay una parte que sin quererlo, ¿no? Lo que se vende es la idea esta de aquelarre, ¿no? La idea de este de Antonio David, venga, los discípulos, para acá. Látigo, claro, venga, Domènech. Sí. Y eso no pasó en ningún momento. Claro, Antonio como David nunca me ha dicho Antonio David de verdad, al contrario. Yo a Antonio David le he dado caña y me ha dicho, si yo sé que me has criticado y de verdad que alguna vez me lo merezco. Es que esto te lo puedo decir que me lo ha dicho Antonio David, de algunas cosas. Sí, entonces sí. A ver, el otro momento. Un momento. Ah, bueno, llega aquí, está bien. A mí nunca me ha dicho Antonio David lo que tenía que decir, jamás. Ni él, ni nadie prácticamente. Pero ese día sí que yo tuve un poquito la sensación de que quizás habían cuentas pendientes que no iban conmigo y que yo estaba ahí un poquito ya atracón de ositos de gominolas, ya, atracón, sí, sí, atracón sí. Total, porque bueno, yo creo que dura un poco más y a mí me tienen que llevar al hospital de... Ahí en Málaga, ¿no? En Málaga, vete a saber tú, ahí en Málaga, hacerme un lavado de estómago. Ya ves, sí, sí. Pero yo cuando salí, que mi padre me dice, ¿qué tal? Le dije, rojo, yo, tal... Le dije, me van a dar hasta en el DNI. Y mira, si, y es más, y le dije, ¿y no se han hecho una foto? Y esa foto va a salir hasta en el AS. Y así ha sido, tío. Y así ha sido. Pero es que a veces la vida... Claro, porque al ver, claro. O sea, pero has dicho una frase muy buena como en plan... Nos queda la otra parte, a ver. Ay, esta parte me encanta. Mira. Vídeo ni nada, porque yo al final me he visto mil veces y creo que yo estoy en la posición de periodista y tal. Pero sí que es verdad que la imagen a lo mejor que ha quedado es que solo nos faltaban las máscaras, ¿no? Uno con la máscara del cerdo, el otro con la máscara del elefante. Sí. Era como con un albornoz, sí. Desnudos, como un albornoz. No fue para era acá. Un intercambio allí, sí. No, de fluido. Karimán, sí. Dos y de allí, sí, sí. Allí mira, de Kikos, de ositos. De ositos. No, allí ya te digo, la única perversión fue la mía con aquellos ositos. De hecho, yo si vuelvo a Málaga, el primer sitio donde voy es a ese bar a decirle al camarero. Cuatro raciones de ositos de esos. Que está, yo creo, creo que me drogaron, tío. Yo, a lo mejor es que había droga incluso. A ver si te echaron droga en el Colacao. Pues, ¿tomaste un Colacao? No, un Colacao no, tío. Vale. Yo ¿cómo me voy a tomar un Colacao delante de Antonio David, tío? ¿Te tomaste un gin tonic? Me tomé una Coca-Cola, creo, una Coca-Cola. Coca-Cola. Bien. Y yo que normalmente ya estoy excitado, tío, con una Coca-Cola iba como las cabras, tío. Pero al ver una cosa que no se vaya a quedar, que no se vaya a quedar esto como el final. Pero, o sea, la concentración durante el día fue bonito, tú te sentiste muy querido y todo guay, ¿no? Mira, sí me sentí querido, que no pude hacer directo ese día, ya. Porque es que yo no tuve, te lo digo en serio, yo creo que fui poco profesional ese día. Hago autocrítica. Fui poco profesional. ¿Por qué? Porque no supe... Gestionarlo, ¿no? No supe gestionar el cariño de la gente con... Bueno, yo he venido aquí a hacer un trabajo, ¿no? Pero es que me vi tan desbordado y la gente... ¿Sabes qué pasa también? Que yo llegué más tarde. Entonces entiendo que cada uno había tenido ya su particular baño de masas y yo en ese momento que llegué era la novedad. No porque yo fuera más querido ni nada, sino porque llegué de los últimos. Entonces yo no supe gestionar aquello. Si a mí la única foto que me habían pedido es para que la hiciera yo, ¿sabes? Claro, no. Entonces, ese día, si no me pidieron 200 fotos, y que lo tuve que gestionar bien, yo ese día me tuve que tomar un ansiolítico, tío. ¿Sí? Sí, tío, yo ese día pillé ansiedad. Ahora fuera de broma. No es broma. Pero que te creo porque al final, a ver, que pillé ansiedad, da igual las personas que hubieran, porque ya es que si 500, que si 1000, da igual. Pero
te metes en la boca del lobo, eras consciente, claro. Que pillé ansiedad, tío, que yo no estaba acostumbrado a que la gente me parara, se hiciera fotos, que fue un subidón tan grande que luego cuando las hormigas se van y te quedas solo, tienes que gestionarlo y entonces se me vino todo el mundo encima. Y el momento que desaparece todo el mundo, aparece Juanca pidiéndote el teléfono, ¿no? Por ejemplo, entonces, digo, ahí te das cuenta de la soledad que estás, ¿no? Actualmente. No, ahí lo que hice es coger el Lexatin, te lo digo en serio, y yo creo que me tragué el Lexatin. Conclusión, yo creo que fui drogado y con un Lexatin al encuentro de Málaga. Si lo quieren como titular ya, pues que lo terminen de poner. Me encantaría el pronto o la razón. Que lo pongan. Antonio David me drogó con ositos. No, Antonio David no fue el responsable. Me parece maravilloso. Mira que nunca quiero salir en revistas, pero sacad esto, por favor. Marina, sácate una. Marina, esto. Saca, me drogaron con ositos de gominola. No, tío, yo iba con el Lexatin, con la Coca-Cola, con las gominolas. Claro, tío, yo porque estaba mi padre, pero es que yo hubiera quemado Málaga. O sea, yo esa noche, estoy solo. Y salgo en todas las portadas, no precisamente por la concentración, te lo digo en serio. Me pongo a quemar contenedores y todo. Un catalán independentista quemando contenedores. No, es que me he tomado un Lexatin. Todo actos vandálicos allí, ¿eh? Bueno. Madre, oye, Albert, ¿y lo repetirías? ¿El qué? ¿El Lexatin? Cada noche, tío. Y ya ahí. Ay, qué bueno. Nada, ya no se puede acabar mejor el directo. Jolín, es que yo vi esto y fue una risa tras otra. Ay, qué bueno. Esto lo tenéis en el canal de Karimán, ¿eh? Qué bueno. Ponéis Albert, Domenech, Karimán y Karimán. Qué bueno. Nada, no se me olvidará. Momento, gominola, los ositos, Lexatin, todo. Eso no se me olvida a mí. Qué bueno. Y Albert enfadado con lo de Málaga. Si eso es una vivencia que te lleva, vamos, para siempre. Joder, Albert, vaya cóctel, ¿eh? Dice Arru. Ay, bueno, pues voy a preparar los créditos finales para toda la gente que se ha suscrito al canal, que se ha hecho miembro, que ha hecho super chat. Vais a salir al final de los créditos. Así que si aún no lo has hecho, puedes suscribirte, que es gratis, o hacerte miembro, o hacer algún super chat, ¿vale? ¿Cuánto estamos por aquí? 466. Me gustaría cerrar el directo en 600 me gusta, que es nada. Son 17 likes los que quedan. Así que mientras acabamos, un buen me gusta, por favor. Que sé que queda alguno tú. Alguno de vosotros quedáis. Y qué bueno. Qué buen rato. Dice Mercedes Rivera. Coca-Cola, gominolas y Lexatin, ¿no? Ay, es que el osito no se puede mezclar, ¿no? Ay, qué buen rato hemos echado esta noche, ¿eh? Se ha quedado muy buen directo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por elegir este canal para ver en directo esta noche. Recordad, los martes, los jueves y los sábados a las 11 de la noche aproximadamente. Estaremos siempre en directo, martes, jueves y sábado, ¿vale? Y entre días, pues algún videito, algún extracto o alguna cosa, ¿vale? Muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Espero que lo hayáis pasado muy bien o tan bien como yo, que me he reído muchísimo con lo de Juanjo, lo del arbusto. Ahora, este momento es espectacular. Qué bueno fue. Ay, Dios mío. Así que toca despedirse. Buenas noches a todos. Cuidaros muchísimo. Disfruta del fin de semana, descansa del domingo y nos vemos, ¿vale? Dejo esto por aquí, un segundito. Nos vemos el martes, ¿vale? Si subo algún videito en estos días, apoyarlo y dejar un buen comentario y todo esto, ¿vale? Como resumen, me tengo que marchar ya. Es tarde y ya hemos acabado un poco la programación de hoy. Un abrazo, nos vemos y buenas noches.